¿Qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Fue un 19. Antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensante, eran los libros andantes que al tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron balas, muerte y represión. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó con coraje ha renacido y las calles se tomó. Compatriotas, puño en alto, patria libre o oh, morir. Gritaban desesperados, el verdugo ya está aquí. Policías militares con orden de reprimir. Fue en Naupolis. El primero que cayó, una vara en la garganta con su vida terminó. Después siguieron más de sesenta y tantos, y el luto y el llanto de mis tierras se adueñó. Alvarito llega pronto a contarle esto a Dios. Gloria eterna a nuestros héroes. Gloria eterna su valor, hoy son ejemplo de lucha, valentía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor, la victoria de la patria se vislumbra entre el horror, la penumbra no ha vencido al gigante monimbo, porque luchamos, la victoria ya está cerca. No tenemos patria en venta, queremos revolución. Ya que se vaya, grita la patria sin padre. Y el que se rinda a tu madre es estandarte en la nación. Venceremos, venceremos, que se vaya el dictador. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, valentía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. Volveremos a ser libres, combatiente ten valor. ¿Listo? Entonces, disfruta de café con vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de café con vos. Bueno, bueno amigos. Aquí les va ahora una nueva cancioncita. Esta es basada en aquella canción de Carlos Mejía de la Hacienda de Don Nelo. Pero le hemos hecho una adaptación. Ahí les va. En la hacienda de los sapos hay patracio a granel Con su nombre santo y seña yo lo puedo conocer La señora Chamusapa es matrona de alta capa Cuando no sale en la tele en la radio se destapa Cuando usted visite el Carmen yo lo voy a convidar Y sabrá que la sapiencia es la ciencia de sapiar y no se ande confundiendo con atrás de chaparrito, que una cosa es un zapote y otra cosa es un zapito. Y aquí le va para que se agarre duro La retajila de los sapos. Vámonos, la zapa, mamá, la soberana no confunde como una rana La zaparica de la camila Junto a su mamá Siempre de fila y la seomara Diga el camino Encalichada con su cretino La zapa reina de la alcaldía Rueda que rueda de noche y día La chancha de la chanchera A cual más gorda, a cual más fea La magistrada de la injusticia Me queda viendo con su malicia La chela creepy de ley Sueña su empresa televisora, llena de sapos la carretera, viva que viva la sapera. Bueno, ya saben amigos, todos sapo tiene su apodo. Y aquí les va de vuelta por si acaso no se la han aprendido. En la tienda de los sapos hay patracios a granel. Con su santo y seña yo lo puedo conocer la señora chamuzapa es matrona de alta capa cuando no sale en la tele en la radio se destapa cuando se visite el carmen yo lo voy a convidar y sabrá que la sapiencia es la ciencia de sapiar y no se han de confiar, con patracio chaparrito que una cosa es un zapote y otra cosa es un sapito bueno y les vamos a repetir la retahíla de los sapos a ver si ustedes se la aprendieron aquí les va la zapa mamá la soberana no confundirla con un Rana, la zaparica de la camila, hasta su mamá siempre de fila, y la dio humana sigue el camino, encalichada con su cretina, la zapa reina de la alcaldía, rueda que rueda de no. Zapachanchas de la chanchera, más cual más gorda, a cual más fea La magistrada de la injusticia, me queda viendo con su malicia. La chela creepy de la emisora, sueña su empresa televisora, llena de sapo la carretera. ¡Viva que viva la sapera! ¡Ay, los vemos el otro viernes, pues, ve. Ah, oh, oh, oh. Buenísima, buenísima la parodia de esta semana de Prudencio Cantarero, el Trovador Justiciero. Esa canción es, es, es una de las más, de las más eh, simbólicas y, e icónicas de Carlos Mejía Godoy, la hacienda, de Don, la hacienda de Don Nelo. Pero esta versión de Prudencio está genial, ¿no? ¿Quién? Carlos Mejía, si se pone enojado, que garra que le reclame prudencio, pero creo que Carlos Mejía debe gozar con Prudencio. Yo creo que Carlos Mejía Godoy, escuchando las parodias de Prudencio, debe gozar. Porque realmente la inventiva que tiene, eh, voy a leer nada más una estrofa, porque a mí me manda prudencio, me manda la estrofa, es el, el corito, el corito, la zapa. La zapa mama la soberana, no confundir con una rana. La zapa de la Camila, junto a su madre siempre de fila. Y la, y la Xiomara sigue el camino, encalichada con su cretino. La zapa reina de la alcaldía, rueda que rueda de noche y día. Las zapas chanchas de la chanchera, a cuál más gordas, a cuál más fea. La magistrada de la injusticia me queda viendo con su malicia. La Chela Crispy de la emisora, sueña su empresa televisora. Lleva de sapo la carretera, viva que viva la zapera. <laughs> Sí, pero a mí me parece que Carlos Mejía Godoy se debe gozar viendo la, la, la inventiva. Le debe recordar a Carlos los años en los, que, en los que, por ejemplo, Corporito, allá en la corporación, en los años 70, era esa más o menos la línea, pues, en la que. En la, no, yo, yo lógicamente es que yo sé de eso porque he leído, pues. Pero, pero Carlos debe, debe pensar que, que este bandido de Prudencio Cantarero, pues. Alguna inspiración tiene de esa, de esa lucha eh, contra Somoza en aquel momento, en la que se burlaban del poder ¿no? a través de eso. Sofía Robles, buenas tardes a Sofía. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes siempre. Esto que está aquí en pantalla, que tienen ustedes, es una encuesta. Eh, vamos a. Está en, está en YouTube, ¿verdad? Ustedes pueden participar en el canal. La pregunta es, sobre todo lo que les dijimos, ¿no? A, que queremos hacer un programa de debate estaría de acuerdo con que hagamos un café con vos varios invitados los días jueves, es decir más o menos un, una mesa de debate, sí o no. Eso es para ver eh, si ustedes están de acuerdo, verdad, a la misma hora que lo hacemos el programa, pero sería un programa no de café con vos, sino un programa de debate, verdad, en que tengamos a, a, a dos tres personas en las que podamos platicar virtualmente eh, a la especie de, de, de debate, ¿no? Para tener diversos puntos de vista sobre temas, noticias que hacen, eh, que hacen eh, titulares y que llaman la atención en nuestro país. Así que eh, usted tiene la oportunidad, hasta ahorita 142 votos. Vamos a quitarla de pantalla. Usted siga votando, ¿verdad? A lo largo del programa siga votando para ver cuántos, cómo quedamos, ¿no? Cómo quedamos al final eh, de, esta, de esta encuesta y a ver cómo lo hacemos. Gracias a AR que la tiene por ahí puesta. Gracias a cada uno de ustedes que están siempre con nosotros en los viernes de redes, superchats, llamadas telefónicas. Hoy es primero de octubre, primero de octubre del año 2021. Gracias por estar con nosotros a través de Café con Voz Nicaragua, nuestro canal de YouTube. Recuerde que usted puede suscribirse, recuerde que usted puede ser parte de esa familia eh, enorme de cafeteros y cafeteras. Somos más de 56 mil suscriptores ya. Así que súmese usted y sea parte de la familia Café con Voz Nicaragua. Y déle me gusta al programa desde ahora hasta el final. ¿Cuántos me gustan? más eh, en el arranque, doña que Tenemos que estar cerca de los 400 ya, o 500 más o menos. ¿Qué le parece? Ando perdido. ¿Qué dice usted? Eh, a lo mejor estoy perdido. Ando perdido. ¿Cuándo estamos? 367, 400, pero sí, ponme, ponme. Vamos para arriba en los me gusta, denle me gusta al programa y ubíquenos usted siempre con sus me gustas dentro de los programas más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Saludos a toda la gente de Costa Rica que está viéndonos a través de eh, Tica Visión. Tica Visión es un canal que eh, acerca la realidad de Nicaragua a los ticos y a los nicaragüenses que están allá. Saludamos a todo el personal de Tica Visión que hacen un excelente trabajo y que están conectados siempre con eh, los nicaragüenses con la realidad que vive nuestro país tenemos eh, qué le pasa a ver este ar eh, pero cómo hacemos porque tenemos que tenemos que seguir leyendo el super chat. bueno Ok, eh, ahí dejémosla, voy a ir viéndola. Ahí voy a ir viendo los mensajes yo. Ahí voy a ir viendo los mensajes yo leyendo los superchats. Hoy quiero salir de la duda. ¿Cómo están ustedes viendo el tema eh, de que hagamos el programa de debate? Así que ahí voy leyéndolo. Saludos a Ulises Varela. Una pregunta: ¿Por qué si la policía está sancionada, ¿por qué siguen utilizando los bancos para pagar récord de multa? ¿Saben por qué? Porque eh, la cuenta no es de la policía es del ministerio de hacienda o cuando usted va a una multa va a pagar una multa a un banco la cuenta a la, a la cual se deposita el dinero es del ministerio de hacienda es del tesoro de la república po. no es de la policía, por eso es por eso es saludos, dice sanciones para todos el ejército sandinista, dice Felipe Orozco Tavora, buenas tardes cafeteros, saludos Luis siempre firmes y dignos estoy en la puerta de mi casa viendo café con vos gracias Janet, un abrazo, saludos José Raúl Anduray, muy buena iniciativa, jueves de debate con invitados varios, así, eso es lo que estamos buscando. Viva Nicaragua Libre, dice Dios, eres Nicaragua, SW, sanciones para Ortega y su ejército. Alan Sosa, saludos Luis desde Francia, Francia, firmes y dignos, allá al otro lado, ya dije, Francia, al otro lado del charco. Ya es tarde en Francia, ¿eh? se acerca a la medianoche en Francia. Brian Morales Altamirano, Luis firmes y dignos, saludos Vitali, ahí está también, Nicaragua volverá a ser república, Pedro Joaquín Chamorro. Periquita Gómez, ¿qué sabemos de Medardo y de Pedro Mena? Nada. Así como no sabemos nada de ninguno de los otros secuestrados políticos. Eugenia Iris, buenas tardes, familia cafetera, bendiciones. Eh, Irón Bryant dice Doña Laura Chinchilla, el presidente de Costa Rica, ex, el presidente de Costa Rica y muchos más están ayudando al pueblo nicaragüense en la lucha por la democracia. Así es, dice. Gracias a, a Irón por su eh, mensaje. Eh, saludos a Yocasta Espinosa, ya le dio mi voto. Dice Leslie Rojas, el Ministerio de Hacienda no está sancionado, la policía solamente hacen de colectores. Así es, la Hacienda no está sancionado, por eso es que cuando usted va al banco no le está pagando a la policía, está pagando a Hacienda. Dice Camancita, excelente Luis, vamos a disfrutar del programa. Saludos a Fran Leal, que dice buenas tardes Luis. Saludos desde Orlando, ya volvió, volvió ya volvió Fran. ¿Cómo le habrá ido a Fran? Aquí te tengo tu tacita. Bendiciones a vos y tu familia. Abrazos. Bendiciones. Gracias, Fran. Y a propósito de Fran, FNS. FNS. A propósito de Fran y de Orlando. FNS. Janitorial Carpet Cleaning. Más de 25 años en el negocio de limpieza de alfombras, pisos y más. 407-491-6456. Orlando, Kissimmee y las áreas de Davenport están cubiertas por el trabajo que puede hacer en sus alfombras, en sus pisos y más. FNS Janitorial Carpet Cleaning, que también tiene a su disposición las rentas de eh, alquiler de máquinas para prevenir el coronavirus. Así que FNS es su mejor opción. Dice IHG. Luis, ayer le hiciste buenas preguntas al subsecretario adjunto. Traté de hacer mi trabajo como periodista. Ustedes vieron cómo fue ese intercambio y ustedes escucharon su respuesta. Flori y Armando y Camancita me escribió Carol Cruz. Y dice que posiblemente, ahí van, esos son mensajes bilaterales, ¿verdad? Eh, dice Luis Lacayo, saludos Luis, te saludo fríamente, dice desde Anchorage, Alaska, 36 grados Fahrenheit. Eso es menos, ¿cuánto es? Menos, a ver, menos 10, menos 16, no sé. Pero es heladísimo. No te envidio, Luis. De verdad que no. Elsa Ramírez, saludos, bendiciones a Elsa que está ahí saludándonos también. Ahí tiene la encuesta, ¿verdad? ¿Estaría de acuerdo usted con que hagamos un café debate con varios invitados los días jueves? Usted diga sí, ¿no? Eh, sería eh, un programa con, pues, con un toque particular, porque no sería café con vos, sería un programa que va a llevar la palabra café, pero no necesariamente café con vos. Porque café con vos es lo que hago yo de lunes a miércoles, este viernes, de redes y superchat, pero el programa de jueves les pondríamos uno, un título distinto, porque sería algo de debate, algo más abierto. Eh, dice Roberto Mendoza, saludos, saludos a Felipe Orozco, a Elmer Torres, que dice Luis, los senadores de Estados Unidos le están pidiendo a Joe Biden suspensión del CAFTA, entiendo que debe decir. Esta, ese mensaje que está cortado, déjenme leer también, por favor, a ustedes que están en Facebook, que dicen lo siguiente, ya voy a leerlos por acá, saludos a Mario Palacio, dice estoy en Costa Rica trabajando en las playas y viendo café eh, con vos, saludo a Oscar José López Vallejos, saludos a Santos Gómez, buenas noches mi hermano, saludos y muchas bendiciones, bendiciones para nuestros hermanos nicaragüenses, que vimos en los Estados Unidos, Alexi Laine, saludos desde Ginotega, saludos Alexi, gracias por esa fiel eh, sintonía a cada uno de ustedes que están con nosotros. Dos grados, a ver, dice son dos grados, doña Deikel, ¿qué le parece? Dos grados sentidos, ¿qué le parece? ¿Le, ¿Le suena? Con un cafecito, miren, caliente. Sabroso, sabroso, sabroso. El frío, doña Deikel no es muy amante del frío, déjeme decirle. La pone de mal humor y yo entonces mejor lo evito. ¿Qué le parece a usted? Hago lo correcto, ¿no? Hago lo correcto. <laughs> ¿Cuántos me gusta BAM, doña Deikel? 556. Vamos bien, ¿se dan cuenta? Vamos subiendo, vamos subiendo. Quiero eh, iniciar mis comentarios agradeciéndole a la Fundación Arias. La Fundación Arias para la Paz, el Progreso. Eh, ha, ha firmado un acuerdo de apoyo con Voces en Libertad. Eso fue eh, un paso importantísimo que se dio eh, entre Susan Fischel, que es la presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Arias, y nuestro amigo y colega don Aníbal Toruño, director de Radio Darío y representante en ese convenio de Voces en Libertad. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo toral de esto? La Fundación Arias va a apoyar las iniciativas periodísticas de nuestros colegas periodistas en Costa Rica que han tenido que salir huyendo producto de la represión, producto de la persecución, producto del asedio, de las amenazas, de la dictadura, de los energúmenos en el poder daniel ortega y rosario murillo. señora eh, fisher y a toda la directiva de la fundación arias, al expresidente de costa rica, óscar arias. gracias de corazón por eh, firmar este documento, este convenio, que le va a dar la oportunidad a nuestros colegas periodistas nicaragüenses independientes en costa rica de seguir haciendo su trabajo en primer lugar de manera segura, aunque siempre hay que tener los, los, el cuidado debido porque los sapos han sido enviados incluso a matar gente a Costa Rica. Eh, pero quiero agradecerle de verdad a la directiva de la Fundación Arias, al expresidente Arias, eh, por ver a este sector que ha sido sumamente golpeado, pero altamente combativo. Y ha sido golpeado por eso, porque el periodismo independiente... Le ha dicho a la dictadura, ustedes pueden dividir a todo el mundo, a todo el mundo, a todos los sectores, pero al periodismo no lo dividen. El periodismo libre, el periodismo independiente, tiene clara cuál es la ruta. ¿Y cuál es la ruta? Que se vaya el hijo de la pecaminosa y que se vaya la hija de la pecaminosa. Esa es la ruta. El periodismo no ha variado ni ha perdido esa ruta. Y entonces yo le agradezco a, a la Fundación Aria, agradezco a don Aníbal Toruño, que es uno de los eh, mejores gestores que tiene la prensa independiente para apoyo. Aquí está la fotografía de la firma del convenio, que es. Un, un aliento, un aliento para nuestros colegas periodistas que han tenido que eh, emigrar casualmente producto de la persecución. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo? Bueno, dice doña Díquez que le lea entonces, bueno, para, que, para que ustedes sepan de qué se trata el convenio. Bueno, dice. El convenio se enmarca en la búsqueda de recursos y planificación de estrategias para que no haya censura y garantizar a los nicaragüenses el derecho eh, a la información. Eh, Aquí dice que eh, agrega que se van a emprender propuestas de proyectos o actividades para defender la libertad de expresión. El fomento y promoción del periodismo y el acompañamiento mutuo en la búsqueda de apoyo para los periodistas y medios de comunicación nicaragüenses. Gracias a la Fundación Arias y a mis colegas periodistas en Costa Rica. Siempre va a haber una luz. Siempre va a haber una luz al final del túnel. Y con lo que no cuentan Ortega y Murillo es que el temple que tenemos es indoblegable. Les hemos demostrado que donde estamos, desde donde estamos y desde donde estemos, en las condiciones que estemos, ahí vamos a seguir firmes y dignos, y ahí vamos a seguir batallando desde abril hasta la libertad. Escuche bien, desde abril hasta la libertad. Nosotros sabemos que esta no es una competencia de velocidad y que es corta. No, es una cuestión de largo, de resistencia. Y la resistencia del periodismo independiente, ahí ha estado, estado. Así que muchísimas gracias a la Fundación Aria y felicidades a Voces en Libertad, que son 30 medios más o menos los que están afiliados a Voces en Libertad. Gracias a don Aníbal Toruño y felicidades a los periodistas nicaragüenses en Costa Rica. A Armando Ramírez. Eh, sí, Armando, tengo los libros y los voy a mostrar en unos minutos. Iba a hacerte el comentario. Ahora, ya los recibí. A propósito de que Armando eh, tiene el superchat, doña él, por favor eh, hágase un voladito, ya que va sí, no eh, no, no, el, el aire, que este, lo siento que está eh, que está bajito digo bajito porque me estoy quemando de calor, entonces allá voy a hablar de Armando y sus libros que por cierto, eh, eh, le agradezco el gesto de enviarnos eh, sus obras a Armando eh, Armando y Sofía y los que manden super chat, super chat van a participar en la rifa de una camiseta de café con vos, ¿verdad? Al final vamos a hacer la rifa para que ustedes que nos... No importa el monto, no importa, no importa, puede ser lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran, participan en la rifa. Para llevarse la camiseta se la hacemos llegar hasta donde estén. ¿Cómo? Nosotros vamos A ver, ¿cómo? Nosotros vamos a ver. Dice Julio Alemán: Hola Luis, me gusta tu programa favorito. Hoy celebró el cumpleaños de mi hermano muerto por las mismas circunstancias actuales. Él murió en 1979, sobre el alcance. Solo, solo, solo alcanzó. Eh, solo le, le alcancé antes de sus 15 años. Un abrazo a Julio Alemán. Eh, entonces, ya saben, los que mandan super chat están participando en la rifa. De eh, una camiseta del saborcito de estar informado, una de las de Ayayay, ay, ay, Uy, 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 una de las de Qué tal te verés con Caites, una de las de ¿Cómo será eso, man? ¿Cómo será eso? Estamos diseñando para que se vea bien la de Yo no les creo. Vamos a hacerla. Estamos haciendo, estamos viendo cómo, cómo, la, cómo la graficamos para que se vea la expresión, ¿verdad? Que eso es, ese es un punto muy importante. Cris Calderón. Eh, Luis, deberías plantear preguntas abiertas para ideas de opiniones sobre temas de interés a debatir, siempre con el debido respeto entre las partes a participar. Saludos de Costa Rica, gracias a Cris por su sugerencia, vamos a, a tomarla en cuenta. Ahí está la encuesta, 492 votos, eh, hasta ahora no tenemos el resultado en, en, en pantalla porque lo vamos a decir hasta el final. ¿Estaría de acuerdo con que hagamos un café debate con varios invitados los días jueves? Ahí esa es la pregunta, ustedes tienen eh, la palabra. Eh, en relación a esta encuesta, vamos a ver, sigo saludando a la gente de Facebook, Marielo Hurtes, Lacayo Rodríguez, un abrazo a Mario Palacios también, eh, Loren eh, Rodríguez, Loren Ramírez, perdón, buena idea la del debate, eh, Coronado. ¿cuál? Eh, Raúl Coronado, bendiciones, dice gracias a cada uno de ustedes que están conectados con nosotros. Así que ya saben, ¿verdad? Pásenme, por favor, de eh, para saludar a nuestro amigo, ¿verdad? Acá están. Está Doña Díquez que no aparece, ¿verdad? No que en pantalla, solamente la manito. Solo, solo, solo pone fotografías, nada más. Ahí está Doña el Saludos, dice Doña Díquez. Me mandó Armando dos libros. Nuestro amigo Armando Ramírez. Este se llama Nicaragua, la revolución sandinista o el secuestro de una nación, ¿verdad? Y hay en él una descripción de lo que ha significado o lo que significó para el país esa revolución pero además de eso nos trae el libro hasta los días de la represión actual verdad desde abril de 2018 hasta ahora la otra revolución estalló en abril es un es un eh, libro eh, muy interesante Y eh, le agradezco a Armando. Dice en la contraportada del libro: Sabemos que el fin de un dictador está cerca cuando lo único que puede poner en las calles son militares. Nelson Mandela. Ese es uno de los libros. Gracias a Martín de González Amador. ¿Sabes por qué le van a poner Pfizer a los menores por los nietos de Ortega? Son descarados. Pues, entre otras cosas, ya vamos a hablar de eso también. Y el otro libro que nos mandó Armando es: Sueño o pesadilla: Las dos caras del, del llamado sueño americano. Armando Ramírez, acá está el otro libro que nos ha enviado. Y le agradecemos, a Armando, que nos mandó en el en el libro el primer libro, dice lo siguiente, su dedicatoria, la leo para que ustedes sepan lo que, nos, lo que nos escribió, para un apreciado compatriota a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero cuyo trabajo respeto y admiro. Espero te guste este libro y te aclaro que al regalártelo no busco ni publicidad ni fama, pero... Cualquier comentario tuyo será un honor para este humilde servidor. Un fuerte abrazo. Atentamente, Armando Ramírez. Te adjunto el poema de mi autoría, el poema Los Revolucionarios. Espero te guste. Gracias, Armando. Eso es lo que dice. Saludos a H. Molina Lagos. Allá arriba que nos pone un top ahí en, en, en un super sticker. Este libro es para su servidor, pero también para Doña Deikel. Aquí les dedica palabras a Doña Deikel Doña el Galeano, como yo sé que ustedes dos son un buen equipo, también sé que sabrán compartir y leer estos dos libros, que son solo dos primeros, eh, los dos primeros, eh, más, con, más que con la ayuda de Dios, pienso seguir produciendo. Bendiciones para ambos y un fuerte abrazo, firmes y dignos. Gracias, Armando. Acá están los libros y vamos a seguirlos leyendo para al final de la lectura. Darte mis comentarios en bilateral y algunos que tenga sin duda eh, al aire. Saludos a Emma Cecilia Reyes Maldonado, que dice: Yo quiero una camisa de ay, 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 uy, uy, uy. Yo tengo una que dice: Daniel no es el dueño de Nicaragua. Excelente, esa es, esa es bárbara la que tenés este Emma eh, <coughs> Reyes Maldonado. Abrazo. Dice eh, Luis, las camisas son solo son con la frase, el logo y nombre del programa y también se, venían, se, ver, se verían bonitas así sin el emoji, o sea, solamente con el logo. Podemos hacerlas también, podemos hacerlas también. Luis Avala, Luis, ¿por qué será que los orteguistas nunca hablan de los héroes parodis base, acrabillados por la guardia? Por la guardia, dice, a ver, lo dejo aquí abajo. Um, por la guardia de Somoza cerca de Radio Mundial, porque la historia se maneja a discreción y, a, y a, al arbitrio. Recuerden que Ortega estuvo en todos los frentes de guerra, en todo, dicen los sapos. Era como William Wallace, que aparecía como un fantasma en todos los, en todos los frentes de guerra, en todos los territorios. Ahí andaba la sombra de, de, de Ortega eh, matando a... A Guardia Somocista, aparecía en el Frente Norte, aparecía en el Frente Sur, aparecía en el Frente Interno, una cosa increíble. Ahí está invitando a R, envíenos su super chat y participen en el sorteo de una camiseta de café con Boya ya sabe, El que pone super chat hoy participa en la, eh, la rifa de la camiseta. León, León, gracias a Luis, a ti y a tu equipo por tu excelente programa. Muchas felicitaciones por el reconocimiento que te dio el alcalde de la ciudad de Miami, bien merecido y muchas más peticiones. Gracias a León León, un abrazo. Más abajo viene un superchat. chat. Saludamos a, eh, a miembro por 18 meses. S.W. tiene 18 meses doña Aniquil, de ser miembro. Siempre firmes y dignos. Más abajo viene un super chat de Nica 0174 que dice: Esta sí es una verdadera encuesta. Somos 762 personas viendo café con vos y de ellos 760 likes y dos sapos dislikes, sapos puchos. Es increíble cómo les encanta a los coprófagos venir a este programa. Y me dicen, ¿por qué no los bloquea? Porque, miren, la mejor manera de darles una lección es ignorándolos. No es que no son importantes. No son importantes. ¿Cuántos me gustan, van? 800 me gusta. Vamos bien, vamos a una, una buena. A un buen ritmo, les agradecemos la dinámica eh, que ustedes nos ayudan a, a llevar adelante con los me gusta. Dice Floridial Mar Norori: Luis estuvo en todos los frentes de guerra. No es cierto. Si sí, es el cuento, si sí, es ironía, eh, Floridial Mar, es ironía. Ortega no estuvo en ningún frente de guerra. Estuvo nada más en un combate, en uno. yo no sé si hizo algún disparo. Eso no lo no puedo decir. Pero el cuento que le cuentan, valga la redundancia, a los chavalos enajenados es que él aparecía por todos lados. Él aparecía por todos lados. Matando, ejecutando a guardias, aniquilándolos. ¿Verdad? Aniquilándolos. Una cosa simplemente absurda. Pero bueno, dice... Otro mensaje acá en Superchat de Grayling Espinosa. Te invita a Sergio Marín que participe en el programa de debate, especialmente en la apertura de Café Debate. Vamos a ver si Sergio está en disposición de acompañarlo Es un buen elemento. Sergio Marín. Eh, o un café a cuatro bandas, puede ser. Por ejemplo. Café Debate o café a cuatro bandas, puede ser, porque van a ser tres personas conmigo. Dando, Dando dando golpes para arriba y para abajo. Tu punto de vista, mi punto de vista, como siempre. Sonatina, saluda a Sonatina hasta California. Saludos manejando, pero como siempre, no me pierdo el cafecito de la tarde. Con cuidado, Sonatina, con cuidado. Un abrazo. Periquita Gómez, el libro de Armando está en Amazon. ¡Ah, Armando, que si tu libro está en Amazon, me preguntan. ¿eh? Mauricio Díaz, esa sanguijuela nunca combatió. Dice el libro, a propósito de los libros de nuestro colega Fabián Medina, el preso 198, que Ortega solo estuvo en un lugar y que no se sabe si disparó. De ahí preso y después para Costa Rica. ¿Eh? Elizabeth Madrid, firme y digno, gracias a Elizabeth por eh, su mensaje. Hoy, ya entrando en materia de noticias, Bob Menéndez, Marco Rubio, Junto a Ted Cruz y 12 senadores más, enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken, solicitándole que eh, sancione directamente al criminal Carcamal, violador de niñas, el abusador de menores, Daniel Ortega Saavedra. Pero también le piden, eh, Menéndez eh, y, lo, y el resto de los senadores, sanciones en contra de todo el alto mando del ejército sandinista. Además, les piden que eh, hagan más por liberación de los presos políticos. Eduardo Blandón, hola Luis, con las declaraciones del subsecretario adjunto del hemisferio occidental, ¿crees que el señor que entrevistaste del día miércoles cambia su visión de Estados Unidos? Yo no lo creo. Francisco Larios, en su entrevista, dice, aquí hay mucha hipocresía diplomática, hay eh, una especie de dualidad en el manejo porque se trata de intereses de Estados Unidos que pesan más que cualquier cosa al momento de tomar decisiones, dice Larios. Ayer yo le pregunté directamente y, le, le, y mencioné en esa, en esa conferencia la palabra hipocresía diplomática o la frase hipocresía diplomática y ustedes vieron lo que respondió el subsecretario. No creo que Chicolarios cambie de visión sobre esto definitivamente. Le piden a Menéndez Rubio Ted Cruz y el resto de senadores le piden a Blinken que se haga más presión para liberar a los secuestrados políticos que se detenga la campaña de represión, porque en Nicaragua, dicen los senadores, esta etapa oscura que se está viviendo es una de las más severas del hemisferio occidental desde las dictaduras militares de los años 70 y 80 del siglo pasado. Es decir, estamos hablando de eh, una combinación de parte de los senadores para que se presione con más severidad al régimen, que se declare desde ya ilegítimas las, las votaciones, porque no son elecciones, las votaciones eh, del 7 de noviembre y que se sancione a Ortega directamente, que se sancione a todo el Estado Mayor del Ejército Sandinista, que se revise lo del CAFTA. Están pidiendo más fuerza. Noricela Tifre, gracias por tu super sticker, un abrazo. Eh, dice María Egipcia Martínez, Luis, por favor, dime si siempre soy de los cafeteros, te he mandado a preguntar muchas veces, estoy en Nicaragua, ¿cómo puedo cooperar desde aquí? Eh, Tiene una tacita, María Egipcia, entonces si ¿sí es de la, de la comunidad, forma parte de la comunidad, si ¿Sí forma parte de la comunidad, eh, yo creo que AR podría, eh, AR podría contactar a María Egipcia Martínez para hablar con ella sobre este tema. Adelante, AR, para que esté más para que esté clara nuestra amiga. Armando Ramírez, Luis, los libros junto a dos más están en Amazon y en Google Libros. Gracias y bendiciones. Gracias a vos hermano, por mandarnos esta tu obra y que podamos nosotros leerla. Eh, dice Samuel Fonseca, 889 likes. Ahora están en 900 ya, Samuel. Juntos podemos vencer el cerco de la censura. No le demos gusto a los chacales. Me gusta eso de los chacales, es una buena frase, un buen término. Chacales del Carmen. Coloquemos este programa como uno de los más vistos en YouTube. Gracias a Samuel por eh, el empuje que le dan ustedes al programa con su apoyo, ¿verdad? Eh, es importante que ustedes se, 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 se encaminen, estén con nosotros eh, en las dinámicas y así nosotros considerar lo que ustedes tengan a bien para que este programa siempre esté a la vista de ustedes como algo que no pueden dejar de ver o que es importante estarlo viendo así que muchas gracias quiero ver acá en Facebook cómo anda la cosa ¿verdad? saludo a eh, ya maurín Peralta ya respondió armando lo de los libros Roslin Gutiérrez, Ortega sí combatió algo, su pobreza y ahora es Archimillonario. Me parece que es una buena conclusión. Sharon ¿no? eh, Contreras, esa fue la bala que disparó ese ladrón. Dice. Eh, dice Carlos José Varela, Quintana, vive el campesino, el movimiento campesino de Nicaragua, viva. Ok. Entonces, Rubio. Marco Rubio también alzó la voz junto a otros senadores indicando que está preocupado porque la Unión Europea ha decidido enviar una misión de observación electoral a Venezuela, a un eh, teatro mal montado que eh, Nicolás Maduro y toda la AMPA venezolana que la acompaña han montado para noviembre próximo. Eh, particularmente me parece que Juan Guaidó ha perdido una gran fuerza y que al sentarse en un diálogo allá en México, en la búsqueda de una solución, quien ha perdido más es Guaidó, quien ha estado sacándole ventaja. A, esa, eh, a esas reuniones es Maduro porque se va saliendo con la suya. Es más, Maduro condicionó el diálogo hace poco y se levantó porque quería que se tocara entre ellos el tema de Alep Saab, el garganta profunda que sabe todos, todos, todos sus movimientos y todas las tropelías y el robo que ha hecho en Venezuela, el lavado de dinero y demás. Tanto Alex Saab como el pollo carvajal, son gargantas profundas que Nicolás Maduro sabe que lo pueden eh, terminar de hundir, porque ya desprestigiado está, se sabe que es un delincuente, que es un narcotraficante, que es un asesino, todo eso está clarísimo. Pero que vengan dos de sus eh, colaboradores más cercanos y abran la boca y digan qué y cómo y dónde, eso es altamente pesado. Entonces, eh, el, eh, al, el, el tal Ma, Maburro, aprovechándose de que Guaidó se sentó ahí en México, ¿verdad? A un diálogo que nunca tuvo que haberse sentado porque el único que gana ahí es Maduro. Entonces, Maduro le saca ventaja y ahora resulta, como dice la canción, que la Unión Europea cree. Que hay que mandar una misión de observación electoral a Venezuela. Dice Rubio y otros senadores, ¡ey! Eso no está, no es correcto. Porque es legitimar un proceso que no tiene nada de legitimidad. Aura Valtodano, voy por la camiseta. Hola, me la, me la gané, saludos, dice. Eh, eh, dice por ahí nuestra amiga que va por la camiseta, ojalá, ojalá, cualquiera que se la gane, cualquiera es que sea Aura o que sea. Eh, que sea Armando, que sea Noricela, que sea Eduardo, que sea cada uno de los que ha mandado. Feliz Aves Madrid, cada uno de ustedes participan en la, en la rifa de la camiseta. Dice AR: Queremos conocer su opinión, participen en nuestra encuesta. Ahí está la encuesta. Son 714 votos hasta ahora. Estaría de acuerdo con que hagamos un café debate con varios invitados los días jueves, en lugar de café con vos, un programa que puede llamarse. Café a cuatro bandas o café debate, como ustedes quieran. ¿Verdad? Podemos ponerle. El próximo viernes podemos discutir el, el, el nombre si ustedes quieren, ¿verdad? Pero ahora lo queremos saber si están de acuerdo. Eh, para que estén ahí participando. Voy a leer la parte en la cual eh, Rubio le hace ver a la Unión Europea lo peligroso. De lo que está ocurriendo. Estamos profundamente preocupados por la decisión de la Unión Europea de enviar una misión para observar las fraudulentas elecciones regionales y locales planeadas por la narcodictadura de Maduro en noviembre. El régimen sigue utilizando las mismas herramientas y métodos para cometer abusos atroces contra los derechos humanos desde el 2014. Que desde 2014 que los investigadores designados por la ONU han determinado que son crímenes de lesa humanidad. Para nadie es un secreto que el Consejo Nacional Electoral que una vez más supervisará las falsas elecciones del régimen fue creado mediante un proceso ilegítimo y manipulado al enviar una misión de observación Venezuela, a Venezuela la Ue está otorgando credibilidad internacional al corrupto régimen de Maduro y solo prolongará su control autoritario sobre el pueblo de Venezuela es parte del pronunciamiento que Juan Guaidó, eh, que eh, Marco Rubio y otros senadores hicieron y que añade lo siguiente: todos los que estén genuinamente preocupados por la libertad y el bienestar de los venezolanos deben mantenerse firmes en su apoyo al presidente interino Guaidó y a la Asamblea Nacional, quienes fueron elegidos democráticamente en 2015 para resolver la crisis de Venezuela a través de elecciones presidenciales y legislativas legítimas, libres y justas. Eso es lo que ha pasado hoy desde eh, el Comité de Relaciones Exteriores, desde el Senado. Piden sanciones para Ortega directamente, piden sanciones para el Estado Mayor, piden eh, que se declaren ilegítimas las elecciones en Nicaragua, piden que eh, se haga más presión para la liberación de los secuestrados políticos, piden que se revise el tema del CAFTA, que haya más beligerancia de parte de, las, eh, de, parte de la administración de Joe Biden. Mil me gusta, vamos bien, vamos bien, doña Díquel, vamos a hacer la pausa, la primera pausa. Y llevamos 93% de los 751 votos hasta ahorita en pantalla, 93% dice que sí. Creo que no hay nada que discutir, ¿verdad? Si estuviéramos si en 50 y 50. Entonces, vamos a dar por sentado, ¿verdad? Eh, que les parece interesante y correcto que vayamos con el, eh, con el programa. Si escuchan un perrito de fondo, es que de pronto cínica eh, eh, está haciendo un mejunge por ahí, entonces, y quiere que el perro eh, participe del programa. Noricela, 19 meses, Noricela, un abrazo. Eh, que mi camisa diga yo no les creo. Bueno, vamos a hacérsela entonces a Noricela. SW, Luis, ¿qué será lo más conveniente? Dice en su pregunta: si salir a votar nulo o el paro electoral como forma de demostrar nuestro repudio a la dictadura. Voy a la pausa y te respondo SW después eh, de la misma. Dice Amaya Alba, Luis, entonces podemos concluir que nos conviene que no vengan observadores internacionales creíbles, como la U, UE, ONU, etcétera Cuando no son elecciones, de verdad, ¿de qué te sirve? Al final, ya voy a hablar también de los, <laughs> de los acompañantes. <laughs> que Ortega ha designado para que sean los que estén ahí a la par de, de la señora Rocha, de los payasos del poder electoral con los zapatones y las pelucas, diciendo que todo marcha maravillosamente. Así que ya vamos a hablar de esto. Y más, voy a la pausa. Antes, leo a Sandunga B, Sandunga B, que nos dice saludos firmes, saludos amigos, estoy tarde. Y aquí como siempre, un abrazo firme y digno, gracias a Sandunga, bendiciones para vos y tu familia participa, Sandunga, también en la camiseta, en la rifa de la camiseta de café con vos. Puede, el, que, el que la gane puede pedir lo que quiera. Si quiere luego nada más de café con vos, ¿verdad? Si quiere la de qué tal te verés con Caite. Si quiere la de Ayayay. Si quiere cómo será eso. O yo no les creo que es la que estamos elaborando. Porque nos las han pedido ustedes y va a ser la va a ser la otra. Antes de ir a la pausa, joyería Alarcón. Está esperando que usted eh, se dirija a la 10404 West Flagler, en la ciudad de Sweetwater, está la mejor joyería de toda la Florida, que es Alarcón. Relojes, pulseras, aretes, dijes, eh, todo lo que necesite en joyería lo encuentra en Alarcón, módulo número 11 del Centro Comercial Managua. Recuerde que los envíos a Nicaragua de paquetes, de remesas, de documentos, de dinero, los tiene que hacer a través de Envío 2224, que es donde vos mandás la mejor agencia, la más segura, la más rápida, la más confiable eh, y la que trabaja con una eficiencia incomparable. Envío 2224, 9618, Fontainebleau Boulevard. Esa es la más reciente, pero también está la 2961 del West y la 12 Avenida en Jayalía, la 10404 West Flagler en la ciudad de Sweetwater y en la Pequeña Habana, en la 1101 del South West y la primera calle. Ahí están los envíos 2224. Recuerde que si usted quiere productos nostálgicos de Nicaragua, se lo pueden enviar a cualquier parte de Estados Unidos a través de qué? A través de Market 2224. Market 2224 le lleva el cafecito. Le lleva las rosquillitas, le lleva la cebada, le lleva el pinolío, le lleva los picos, los polvorones, le lleva eh, las leche burras. Todo lo que usted quiera de productos nostálgicos se lo lleva Market 2224. Es como que esté en el Roberto Güembe. Ahí, lo que usted quiera de productos nostálgicos se lo lleva Market 2224. Héctor Acosta nos manda su super chat y dice: Saludos aquí, tarde pero seguro. Muchas bendiciones. Gracias a Héctor por estar siempre fiel fielmente con los cafeteros y las cafeteras eh, en los días eh, normales de programa y hoy que es viernes de redes y super chat la rifa de la camisa se va a hacer al final del programa y le vamos a decir quién fue el que la ganó o quién fue la que la ganó qué pasó el perrito ah no el perrito está el perrito está, está haciendo alar del perro así que no se preocupen eh, es parte del mejunge, ¿verdad? De, hace cínica, pero aquí vamos a seguir, eh, aún cuando los perros ladren. <laughs> Pausa comercial y ya regresamos. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo. Liberación para todos los presos políticos. Cada pasa la salud de los presos políticos se deteriora más libertad ya Bienvenido a la nueva red 4.5G LTE, la red más rápida y que te conecta mucho más. Compartí más fotos y videos con mejor calidad, en menos tiempo, sin interrupciones. Desde donde estés, estarás conectado a una red que evoluciona para darte lo mejor, sin fronteras y con la mejor experiencia en navegación. En claro, evolucionamos nuestra red. Ahora toda Nicaragua está conectada con 4.5G LTE. Pásate a claro, el internet más rápido de Nicaragua. Claro que sí. En contexto. Y aquí estamos, Jim Aldo Caballero nos mandó su superchat. saludos desde Las Vegas, siempre firmes y dignos. Gracias, Jim Aldo. Participa también Jim Aldo en la rifa de la camiseta del saborcito de estar informado. El doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo en American Immigration Bureau está esperando que usted sea. De los que confíe en que él y su equipo encuentran soluciones donde los demás no encuentran. Su problema migratorio legal lo resuelve el doctor Alfonso Oviedo Reyes. 305-613-6409 es el teléfono o escriba a oviedo gmail.com 9 Denis Madrid. Luis, los mentirosos al final son hechos polvo, así están terminando estos criminales. Gracias, Denis, que participa en la rifa de la camiseta también. Lisbeth Vargas, saludo al Nacatamal Power. Libertad a todos los secuestrados políticos. Libertad siempre. Vamos a gritar siempre. Libertad para ellos. Votar o no votar. ¿Qué creen que haría yo? Quedarme en mi casa. Y que sea nada más el estanque. O sea, decirlo me parece que ya a estas alturas, incluso está de más. No hay. Eh, no hay nada que podamos hacer en el sentido de que si vas a la, a la Junta y le pones eh, son ladrones, delincuentes, así no, eso no tiene ningún efecto. Pero que las calles se vean fantasmales otra vez, como en el 2016 y más, andan desesperados casa por casa, incluso queriendo convencer a los mismos senutrios de que cuidadito van a faltar. Porque saben que va a ser fantasmagórico. El ambiente ese día va a ser fantasmagórico. Entonces no es necesario que yo les diga si, si ir o no, porque no hay ni siquiera algo que se parezca a una competencia, no hay nada de eso. Vean lo que le dijo ayer en el mensaje el embajador de Alemania, que es una elección donde se compite. Donde hay varias alternativas, en este caso no existe alternativa, no hay ninguna, ni una sola. No es necesario que, ni siquiera que discutamos si hay que ir o no. Sw también puede decir la camiseta ni ellos les cree si, la, si se la gana Sw y quiere que le pongamos eso con el logo de café con vos, te la ponemos. Tendría que hacer eh, un detalle de sí, 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 o sea, ya, me, ya leí el mensaje de que eh, Carlos José Varela informarnos cuántos millones se han robado el Estado con estafa del gran canal. Hay un presupuesto desde el 2013. Hasta ahora, déjenme revisar cuánto es. Voy a ver si lo puedo hacer o pedirle al equipo que lo, que lo veamos el fin de semana. Para el lunes decirles el dato, si lo encuentran, si lo encontramos, no lo han quitado a lo mejor del presupuesto. Si está, lo vamos a tener clarísimo. Cada año la autoridad del canal, desde entonces, desde 2013, obtiene este último año 7,6 millones de Córdoba. Es decir, unos, 18 eh, unos 270 y pico mil de dólares al año. Jorge Úbeda, totalmente de acuerdo con el amigo Pancho Larios. Tanto el gobierno de Sleepy Joe como la OEA son hipócritas. No nos engañemos, dice Jorge Úbeda. Gracias por su mensaje, por su superchat y participa también de la rifa de la camiseta. Entonces estamos hablando de más de 200 mil dólares, 270 mil dólares, que a, raíz, a razón de 18 mil por mes se meten laureanito y un grupo de sátrapas, eh, vividores, que trabajan, entre comillas, en la autoridad del canal y de ahí se la pasan riquísimo. Oye, que son 18 mil dólares mensuales. Que esos 18 mil agarre 5 mil. Nada más, Laureanito. Y, lo, y el, el, el resto se los reparte entre los, entre los trujanes que le acompañan en esto. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ahí nomás se fue, se fue el presupuesto y riquísimo, 5 mil dólares por hacer nada. Nada más que seguir frustrando a la gente con o arruinando el oído de la gente con teatros montados de supuestas óperas. Rosario Salinas. Saludos a toda la barra brava, a la mejor, aunque a algunos les dé su colerita, dice eh, Rosario. Samuel Fonseca, los nicaragüenses que profesamos el perdón y olvido, no tenemos vela en ese trámite. Ortega sepultó las elecciones, que se harten ellos solo ese, solo ese simulacro. Sí, Vamos a ir abriendo las llamadas telefónicas, doña Dícela. Pónganse las pilas por ahí. Asociación de grupos. Hola Luis Galeano, ¿cómo estás? Quiero opinar sobre los sapos, sobre los sapos. ¿Puedo opinar? Aquí todo el mundo puede opinar. Póngalo siempre y cuando, siempre y cuando esté dentro de los marcos que establece el YouTube. Las palabras o ese las quita el YouTube, no las, las, las elimina. Este no es un programa eh, para decir vulgaridades ni para charrulearlo, este es un programa para debatir. Vamos a hacerlo en ese término. Bienvenido, siempre. Mercedes Palé también forma. Parte de la rifa que mandó ahí ese super chat. Gracias a Mercedes por, eh, por ese, eh, eh, ese super chat. 1118, 1110 me gusta. Vamos a subir con los me gustas a los 1500. Ustedes tienen eh, la dinámica en las manos. Ustedes son los que dan me gusta. Ustedes son los que tienen la palabra con eh, esta iniciativa que hacemos todos los días para que alcancemos más de 1.500 me gusta y nos ubiquen ustedes dentro de los programas más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Voy avanzando porque eh, hoy la eh, Sociedad Interamericana de Prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa, decidió otorgarle el gran premio Libertad de Prensa a Juan Lorenzo Holman Chamorro, gerente general del diario La Prensa. De nuevo, la Sociedad Interamericana de Prensa decidió otorgar el Gran Premio a la Libertad de Prensa Internacional a eh, Juan Lorenzo Holman Chamorro, que se encuentra secuestrado en las cárceles de la dictadura, acusado de manera infame por lavado de dinero. Esta es, eh, en, do, en los últimos dos años, Nicaragua ha obtenido este galardón de parte de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy le toca, o le ha tocado, a Juan eh, Lorenzo Holman Chamorro, que como les digo, desde hace más de un mes se encuentra en los calabozos de la dictadura. ¿Y cuál fue su pecado? Parársela en la dictadura. Decir a la dictadura que la prensa no iba a cerrar, que iban a seguir haciendo el trabajo como lo siguen haciendo en línea. Y eh, hoy ha sido reconocido, eh, ha sido reconocida su labor, su valentía, su gallardía por eh, eh, la Sociedad Interamericana de Prensa. Dice, Holman Chamorro también fue donado junto a Henry Constantín Ferreiro, que es un eh, periodista cubano que fue detenido por 13 días. Escuche bien. Ferreiro, que van a, este es este Ferreiro, este es Henry Constantín Ferreiro. E este colega periodista fue detenido por 13 días, desaparecido, doña Diqui, por 13 días después del 11 de julio de este año. Por los criminales que siguen allá en Cuba al. Eh, al Arlequín de los Castro, que es el tal Díaz Canel. Entonces, Juan Lorenzo Holman Chamorro y eh, Henry Constantín Ferreiro fueron reconocidos hoy por la Sociedad Interamericana de Prensa como los galardonados con el premio, eh, el Gran Premio de la Libertad de Prensa. Dice Holman y Chamorro, Holman Chamorro y Constantín Ferreiro representan la lucha. Y el coraje del periodismo independiente por mantener a la población informada a pesar de las fuertes represalias que adoptan los regímenes totalitarios de Nicaragua y Cuba contra las voces críticas y la libertad de prensa, dijo el presidente de la CIP, Jorge Cana Felicitamos a Juan Lorenzo y a Henry Constantín porque definitivamente. El periodismo latinoamericano particularmente y los que los periodistas de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, eh, vivimos una de las etapas más oscuras y más duras. Tratan de callarnos a toda costa. Pero en el mundo de hoy, en el mundo de los teléfonos, de la tecnología, del WhatsApp, del Telegram, de Instagram, de Facebook, ellos eh, saben que es imposible. Porque donde haya un ciudadano con conciencia que quiera alzar la voz, ahí está el periodismo representado. Cuando alguien alza la voz y denuncia, ahí está haciendo una la labor de, de, de parársele al poder para decirle lo que está haciendo es incorrecto. Entonces, los periodistas no desaparecemos porque el ciudadano encarna a veces al periodista, se pone la camiseta hace el papel, entonces pueden encerrar a todos los periodistas en el mundo y el ciudadano va a asumir el papel del periodista para denunciar, porque el periodismo es contra poder siempre, siempre, si no, no es periodismo. El periodismo que es eh, salamero, ¿verdad?, lisonjero, no es periodismo. Eso es propaganda, eso es alabanza, eso es halago al poder. Dice Mauricio Díaz. ¿Cuatro meses? ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? ¿Cuántos me gustan Bandoña? No me deje, no me deje al margen los me gusta. 1177, vamos subiendo a los me gusta. ¿Qué pasa con asociación de grupos? Me parece que entró a asociación de grupos, preguntó que si sí podía opinar y parece que se ha convertido en una especie como de repetición de mensajes. Si es esa la opinión, creo yo que estamos haciéndolo mal, ¿No? ¿Mm? Silma Jiménez dice, Luis, luego te mando mi dirección para lo de la camiseta. Gracias, Silma. Así que felicitamos a, eh, a Juan Lorenzo que está secuestrado. Y al a periodista cubano Henry Constantín Ferreiro. Fíjense ustedes hoy antes, antes de ir la, la siguiente noticia, añadir que comencemos con la llamada. ¿Qué le parece? Vamos con las llamadas telefónicas. Siga usted votando. Cuando cerremos este bloque, ahí vamos a cerrar la encuesta. Eh, tenemos hasta ahora 929 votos. Estaría de acuerdo con que hagamos un café de debate con varios invitados los días jueves. Hasta ahora se mantiene inalterable el, la encuesta. Más del 90% hasta ahora dice sí. Vamos, vamos, vamos bien. Vamos a poner el teléfono en pantalla ahora. Mientras usted entra con su llamada, antes del teléfono en pantalla, entonces vamos a recordarles que usted quiere comer fritanga aquí. Fritanga, nicaragüense, buen sabor, buena sazón, buen gallo pinto, buena carne asada. La fritanga, eh, Florida City, la más reciente de las fritangas, está en la 334-97 South Dixie Highway. Incomparable. Igual la West Miami. Igual la Cotler Bay, igual la Palmetto Bay. Coma. Rico, coma nicaragüense, coma sabroso y coma como que esté en su patria en las fritangas. Ruffin Corp. Luis algo muy importante, el pueblo no se cae hasta que el dictador se vaya. Eso es lo que no entienden, gracias a Ruffin que está participando también en eh, la rifa de la camiseta. Gracias por eh, su super chat. Este es el teléfono en el que usted puede participar. Vamos a ponerlo en pantalla en los siguientes segundos, mientras vamos viendo también que Antonio Galeano se hace presente. Eh, con unas palmas, con un super sticker de unas palmas, gracias, saludándonos Gerardo López dice por ahí en un, eh, en un super chat. Fox News es el canal, dice Gerardo López. Fox News es el canal de propaganda del trompismo. Esa es la opinión que él tiene. Tenemos una llamada telefónica. Adelante con la llamada, pues vámonos. Aló. Um, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero participar en el programa de Don Adelante, Luis. amigo, lo escucho. Muchas gracias. Luis. Sí. Dos cosas muy importantes. Daniel Ortega, mi nombre es Sergio O'Connor. Estoy hablando desde California. Muchas gracias. Daniel Ortega le sigue las palabras que dijo el criminal de Tomás Borges de que. Cualquier cosa que hagan siempre es importante para no dejar el poder. Y la otra cosa, es muy importante lo que vos estás diciendo. No salir a la calle a votar es la mayor muestra de rechazo a esa dictadura criminal. Un gran abrazo, hermano. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Gracias por su comentario. Recuerden que nosotros hemos hablado. Una y otra vez de un paro. Ese día tenía que ser como un paro, doña que salgan nada más los patracios. Solo ellos. Y cuidado, ni ellos. Porque de nuevo, andan ahí con una lista. Andan con una lista. Bueno, y el que salga a votar es sapo. Ahí uno identifica, ve, hay un sapo. Y parecía azul y blanco, dice. Ahí va. Ahí lo identificas clarísimo. Clarísimo. No hay donde perderse. No hay donde perderse. Osvaldo Cepeda y viene subiendo. Luis dice, pidieron permiso para el premio. No pedimos permiso porque no tenemos que permiso a nadie. ¿Aló? ¿Buenas tardes? Ni Juan Lorenzo, ni nosotros, ni Sergio Ramírez, ni nadie tiene que pedirle permiso a nadie. Hay que pedirle permiso. Aló. Aló, buenas tardes. Sí. Adelante, amigo. Sí, buenas tardes, Luis Aliano. Saludos a tu esposa y todo tu, tu personal, igualmente tus eh, eh, televidentes o, o de las redes. Eh, Luis, una pregunta. ¿Cuál tú crees que sea el asunto? ¿Por qué tardan tanto las sanciones al ejército eh, asesino, al ejército orteguista? ¿Cuál tú crees que es tu, el, el meollo del asunto? Que no, no llega a eso, ¿no? Tú sabes que este es un pilar de, un pilar de poder que eh, eh, necesita eh, moverse para haber un cambio en el país. Gracias, Emma. Ok, gracias por su llamada. CJ 25 Dice paro nacional 678 de noviembre. Parece una buena propuesta. Mauricio Díaz, ¿cómo será eso? En L, por favor, dicen, si me la gano. ¿eh? Flori y Norori. Y para mientras el COSEP callado, esperando que pase el circo electoral y negociar la libertad de los rebos políticos. Saludos al equipo, Camancita, Samuel, Ruth y Rosario. Bendiciones para Flori y Norori hasta allá, hasta Canadá. Nosotros no le pedimos permiso a nadie para recibir un premio. No, no, galardones. no hay por qué. Solamente en, una, en un planeta de locos, en un país de locos, solo en un país de locos, se puede aceptar que lo que quieren dos tiranos, que es pedirle permiso para recibir un, un galardón, un premio, y a cuenta de qué, por qué, ni en esta ni en la otra, no hay forma, no hay forma. ¿Por qué no sancionan al ejército? Quisiera tener, una... Quisiera tener esa respuesta, fíjese, no la tengo. No la tengo. Vean ustedes cómo está la encuesta. ¿Estaría de acuerdo con que hagamos un café de debate con varios invitados los días jueves? Sí, 92%. No, 4%. Mejor otro día, 2%. Mil votos. Suficiente, ¿no? Yo creo que es suficiente. No hay dónde perderse. Vamos entonces a hacerlo. Vamos a ver. Para prepararlo, ¿no? No el próximo jueves ni él. Vamos a ver, cuando lo tengamos listo, le decimos, vamos de viaje. Va a ser antes de, de que venga esa, esa ópera UFA del 7 de noviembre, sí. Jorge Montenegro, el primo. Saludos y bendiciones a ti y a toda la familia, primo. Un abrazo, Jorge. Bendiciones, estás participando también, Jorge, en la camiseta, doña Dick. ¿Cuántos me gustan van? Cuénteme. ¿Cuántos me gustan van? 1240, nos acercamos. A los 1300, usted déle me gusta al programa y con sus me gustas, ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Tiene el teléfono en pantalla, es el momento de llamar, es el momento de participar, es el momento de intercambiar opiniones, puntos de vista, comentarios, quejas, sugerencias, lamentos, todo lo que usted quiera en este día. Es libre el bateo, siempre y cuando lo hagamos dentro de entre los límites. Un minuto por llamada, un minuto por llamada y... Sin vulgaridades, porque este programa no es para decir vulgaridades. Mel Serrano. Es buena idea hacer ese programa de debates, así se podrá analizar, verificar y hacer crítica a los políticos, al vetusto y a la asesínica. Sería bueno, en eso estamos. Gracias, Mel, que también participa en eh, la rifa de la camiseta de café con vos. Dice Imelda López: aquí en mi iglesia, kilómetro 20 de Tipitapa, murieron dos hermanos. Día de por medio y la semana pasada no es cierto que muere una a la semana. Todos estamos claros de que son falsas esas, esas cifras. Porque sabemos, conocemos a alguien, familiares, amigos, eh, vecinos que se han muerto y que no es uno. Pero bueno, sigue la dictadura porfiando en el número uno por semana cuánta mentira cuánta cuánto embuste verdad hay llamada telefónica aló 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 sí buenas hola aló sí dígame amigo me gustaría participar en el programa estoy escuchándolo y lo estamos escuchando todos. oh Silvio sí, por lo que dijo el compañero anteriormente de que por qué no sancionan al ejército eh, yo quería dar mi de opinión. Lo que pasa, Luis, es que eh, una sanción a cualquier entidad es una sentencia de muerte. Tanto Cualquier persona o, o organización que sea sancionada está, está dirigida a desaparecer. Entonces, por eso es que Estados Unidos se toma muy en serio a la hora de, de, de sancionar o no a una persona o a una entidad. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Dice R RSCYSBA. ¿Cómo se llamará esta persona, No sé. Rarísimo. Un super sticker nos manda ahí. Gracias a, eh, a ella siempre por eh, enviarnos. Eh, aunque no podemos saber, pues, el, el nombre me cuesta muchísimo describirlo, pues, pero hago lo que puedo. Hago lo que puedo. Luis C. Desde abril hasta la libertad, dice en su super chat. Gracias a Luis por acompañarnos siempre en las dinámicas del saborcito de estar informado. Just Roots Color Bar está esperando que usted eh, vaya allá a la ciudad de Beleri, Texas. Ha llamado telefónica, creo, doña El veo está por ahí para ver si entra. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante. Sí, tengo una pregunta y una sugerencia. Dígame. ¿Verdad? Ok, estoy de acuerdo con ese programa de los jueves, pero no choca con otros programas, ¿verdad? Dependiendo la hora. Mire, le voy la a responder segunda aquí es mismo. la siguiente. Sí, no, le voy a responder aquí mismo eh, para, eh, aquí, para, para que para que, que este, sepa. va eh, a ser eh, a la misma este, hora. Eh, en este ¿ah? va a ser la misma hora que hacemos café con vos, que es la hora ahora. Ah, bueno. 6 de la tarde Fantástico. de Miami, 4 de la tarde de Nicaragua. Fantástico. Ese, ese. Yo estoy en California. Ok, usted, usted está entonces ah, a la la, la... la otra sugerencia es la siguiente. Tres. ¿Cree de que en este programa o individualmente podrías invitar a Jaime Bailey, regresándole la invitación que le hizo a usted? Mire, podemos invitar a, a Oscaraza, a Jaime Bailey. El tema es que ellos tengan el espacio para acompañarnos, pero podemos hacer el, el, el esfuerzo porque nos acompañen en algún momento. Creo que Oscaraza... Puede darnos un espacio también, Jaime Bailey. Vamos a ver si podemos eh, alcanzar. Eh, aunque a mí, a mí, particularmente, si me diesen una entrevista, no lo pondría en un debate, lo entrevistaría yo de tú a tú, porque se trata de grandes periodistas que eh, no. tienen un gran reconocimiento acá en, en el sur de la Florida y en toda eh, la habla hispana. Entonces, yo tendría, creo yo, me gustaría más a mí entrevistarlos directamente si me diesen la oportunidad. Dice okay, okay. Eddie803 en su superchat. Y pensar que el actual okay. presidente del COSET Mike Hill, se miraba tan bravo que, que se hizo. ¿Dónde está que no sea cobarde? Mañana podría ser él el preso. ¿Sí ¿ve? Okay, Sigue el silencio gracias. atronador. Sigue el silencio ensordecedor. Sigue el silencio ruidoso desde el sector privado. ¿Cómo, ¿Cómo se puede interpretar ese silencio que hace más que mil cosas, que mil palabras, doña Dickel? ¿Qué dice usted? Increíble, ¿no? ¿Para qué te metes a las grandes ligas? ¿Para qué querés pichar en grandes ligas? Si a la hora que subís a la loma y te pegan honrón, te querés bajar inmediatamente de ahí. Ese es un punto que creo que, que no podemos perderlo de vista. Póngame el teléfono, doña que ahí, para que la gente recibamos un par de llamaditas más. Y luego seguimos con otros temas que han estado eh, en la, a la vista de la población en eh, las últimas horas. Dice el MINSA de la dictadura que va a vacunar a las mujeres embarazadas que tengan más de cuatro meses de gestación. La pregunta es, ¿de dónde sacaron esa decisión? Hoy lo dijo la que hace el papel de ministra de salud en un medio de la dictadura. Solo las mujeres que tengan más de cuatro meses. Los CDC en Estados Unidos, la OMS, no ha puesto ninguna edad de embarazo como límite. O como arranque, o como parámetro para eh, vacunar a una mujer. Mire, en Nicaragua, según el mismo mapa del MinSA, lo dejo ahí el paréntesis para que entrar con la llamada y después les explico lo, lo de las embarazadas. ¡Halo! ¿Café con vos? Sí. ¿Me puede me poner ahí? No voy a dar mi nombre, pero voy a dar una opinión muy buena. ¿Perdón? Ahí me veis de que sería batazo el que pega el café con vos invitando a ese hombre tan correcto y tan inteligente y tan directo con, con la política por eso, ¿Aló? vamos a ver si podemos vamos a ver si pues, podemos hacerlo vamos a ver si podemos ah, hacerlo no, porque, porque yo me, no, tengo 92 años y me atrevo a, a, a ver el café con vos todos todo los días gracias muchas gracias amigo oye. Soy, soy nicaragüense Muchas gracias, gracias por su sugerencia, gracias por su palabra. Aló. Luis. Sí. Eh, bueno, un comentario ahí de, de acerca de Daniel Ortega. Daniel Ortega nunca tiró un, una bala, jamás. Él tuvo más tiempo preso y tuvo más tiempo en Costa Rica y escondiéndose. Es un usurpador, toda la vida ha sido un delincuente. Eso es lo que quería comentar hoy y, y de que el debate, sí, que vaya. Gracias, amigo. Estamos esperando. Gracias, amigo. Gracias. Estuvo en todos los flancos, se da cuenta. Nadie? No estuvo en todos los flancos. Falso de toda falsedad. Y vamos a ver qué hacemos. ¿Cuánto? 1309. Vamos subiendo a los 1500. Ustedes son los que tienen la iniciativa eh, y la respuesta a nuestra invitación de darnos me gusta y llegar a los 1500 y más. El mapa del MINSA del año pasado dice que en el país hubieron, perdón, hubo 215.000 embarazadas el año pasado. Hubo 215.000 embarazadas el año pasado. Algunas llegaron a su término, otras no llegaron a su término por diversas razones, no importa, no es ese el tema. El tema es el número. De acuerdo al MINSA. ¿Cuántas mujeres entonces van a quedar excluidas, doña Deikel, si solamente se toman en cuenta, excluidas de la vacuna, si se toman en cuenta las que estén de cuatro meses hacia arriba? Una decisión que no tiene ninguna explicación científica, ¿eh? ninguna, ninguna, porque no existe base ni en la OMS, ni en los CDC de Estados Unidos. Para tal decisión, hoy decidieron, hoy anunciaron en la dictadura que solamente las que tienen de cuatro meses para arriba son las que pueden recibir la vacuna. ¿Por qué? No hay una explicación, simplemente es porque sí. Y tiene que ver con la falta de capacidad de la dictadura de responder a la necesidad de la población nicaragüense. Lo otro es, ¿dónde las van a poner? ¿Va a ser en orden? ¿O va a ser otro molote? Como el que han hecho adrede para que más gente se contagie. Hasta ahora, más de una docena de mujeres embarazadas han muerto en Nicaragua por coronavirus en los últimos dos meses y medio. Entonces, cuando uno viene y ve eh, esta decisión, no encuentra una respuesta. Eh, Convincente, ¿aló? Hola Luis, cómo estás? Es Martín González de Amador. Martín, Amador, un abrazo, Bendiciones. Un abrazo bien fuerte a todos los cafeteros y bueno aquí escuchándote como todos los días, manejando, estoy trabajando. Con cuidado, con cuidado. Cuando, cuando eh, veniste a Estados Unidos, pues yo siempre te he seguido y bueno, felicidades por tu por tu programa. Yo te estaba diciendo de, de de que, ¿cómo es posible que en Nicaragua la vacunación pare a los 30 años y ahora vengan a los niños de, de 6, 7, 8 años y las embarazadas? ¿Será que Ortega tiene a su familia embarazada y sus niños quieren que Pfizer eh, se la, le pongan la vacuna a Pfizer? Esa es mi pregunta. Eso es todo. Que pasen un excelente día. Muchas gracias, estimado. Un abrazo. Y siempre es importante y es alegre para nosotros escucharlos. Antonio Galeano, Luis Galeano, ¿estará exenta Nicaragua del chino estafador de una demanda firmada por el Bendepatria Daniel Ortega? No lo creo. Yo no lo creo que esté exenta Nicaragua. No, por el contrario, está expuesta. Está expuesta. Por lo que les he contado, de que hay una parte de la ley que dice que si no se lleva adelante el proyecto y el chino decide demandar internacionalmente a Nicaragua. El país tiene que pagar con sus reservas, lo dice la ley, no lo digo yo. Por eso es que no hay ley más entreguista, más vende más regala patria que la ley canalera que Ortega le ordenó a sus serviles de la chanchera que aprobaran. Ahí le respondo. Dice eh, Luis, donde yo vivo falleció una muchacha embarazada dice Felipe Orozco, por eso digo hay una, hay una, por lo menos una docena de mujeres. Entonces, eso es con las. Llegaron a Pfizer y entonces aparecen, doña Dickel las, las, eh, las vacunas para embarazadas, aparecen a Pfizer. Pero también se menciona a los niños de 12 años. Ya voy para, ya voy para, ya Olé. voy con la llamada. Romy Rojas nos manda un super chat que dice: Hola Luis, saludos a vos y tu equipo, abrazo sí. a tu esposa y ese bello niño que me encanta agua, verlo. Si Por razón de trabajo no he estado va, en vivo, pero no me lo pierdo después, siempre firme bien, no? y digna. Gracias a Romy, un abrazo y ¿Alo? bendiciones para, para vos y tu familia. Sí. SW dice: invita a Fernando del Rincón. Vamos a también a tomarlo en cuenta, Fernando. Aló. Aló. Adelante, amigo. Estoy en. Estoy con café con vos. Está con café con vos, siempre firme y digno. Qué cosa más grande, por fin me pude comunicar un sí. agradecimiento, un saludo fraterno. Bendiciones a usted también, gracias por llamar. Oíme, hermano Luis, estaba escuchando ahí el, 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 el caso de, de por qué en Nicaragua no eh, sancionan al ejército. Sí. Voy a darte mi opinión. La Creo escucho. dígame. Que el, que, el de, que el Departamento de Estado sabe que todavía hay algunos altos miembros del ejército de que podrían considerar una situación para resolver el problema en Nicaragua y no. Eh, 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 no quieren eh, eh, castigarlo a todos el ejército, sino darle una oportunidad a ver si ellos en cualquier momento cambian de opinión, porque yo creo que sí puede haber algún grupito de altos jerarcas del ejército que debemos de saber de que no están contentos, pero que también corren peligro, entonces. Es cuestión de que el ejército tenga esa oportunidad, o no el ejército, sino esos miembros del ejército, porque yo sé que hay algunos que no están de acuerdo, entonces el departamento de estado tiene que darles esa oportunidad que ellos tomen la decisión ya, aunque este tiempo está corriendo. Así es, gracias, gracias. y buena suerte, gracias mucho siempre. Gracias, gracias por su llamada. Okay. Siempre firmes y siempre dignos. Ahora ¿Tienes? por primera vez y, 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 y mandar un mensaje también, ¿ok? Muchas gracias, muchas gracias y su punto, su punto tiene validez para quienes bueno, quieren bueno. que sea todo el ejército. Okay. Si no hay nadie en el ejército ya sancionado, ¿quién podría tomar una decisión de apoyar bueno. un cambio? Y tiene un, algo de sentido, ¿no? Lo que dice el amigo. Aló aló Sí. No, mira, yo quería opinar acerca del, del nuevo programa que quiere hacer Luis. Sí, adelante amigo. Está muy bien, pero pero este, sería bueno de que él vistiera con los supuestos eh, supuestos este candidatos a la presidencia esa gente que está de de, de cómo te dijera de, de de que son los los, los que están comiendo la migajas de, de del sandinismo. Ah, o sea, usted Sería se refiere. Para ver la, 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 lo que dicen, porque oposición no hay. Ok. Para ver la sinvergüenzada que es esta gente. Muchas gracias. Sería bueno este consejo. Gracias. Muchas gracias por su recomendación. Eh, decía Eduardo Blandón que nos mandó un super chat. Luis, ¿quiénes serían los participantes en estos debates? Sería bueno que fueran caras que no se ven. Ejemplo, Cristian Fajardo, Nairobi u otros perdidos, dice por acá. Uno de tantos si entrevistas a Bailey preguntarle cómo se le ocurrió entrevistar al, a Noel Vidaure ponerlo al día sobre Nicaragua y le manda saludos gracias a uno de tantos y gracias a cada uno de ustedes por su llamada y su participación la Pfizer también es para los niños mayores de 12 años dice la convención de derechos del niño en sus 54 artículos oiga bien ya termino, que Responda, ya vamos. Responda el amigo y ya vamos. Dice que, dice, aquí lo apunté: son seres humanos menores de edad todos aquellos que tengan 18 años para abajo. Es decir, Alo. 14, 13, 14, 15. Es niño todavía. Aló. Aló. Sí. Hermano, dígame. Lo siguiente: Sí. ¿Qué va a pasar? Con esa ley entreguista del canal cuando un gobierno democrático asuma el gobierno, porque este chino está sin vergüenza tan sinvergüenza que va a demandar a Nicaragua por la firma de ese contrato, entonces se lo van a endosar eso a un nuevo gobierno es mi pregunta. Bien, gracias por su llamada. No es al presupuesto, es a los nicaragüenses. Es a los nicaragüenses que le va a tocar pagar si el, si el chino demanda. Al que esté, ahora habría que ver para, para, para que la ley sea derogada. Tendría que haber elecciones de verdad, supervisadas y que sean libres, transparentes, para que una nueva Asamblea Nacional venga y derogue esa ley entreguista, esa ley regalapatria que Daniel Ortega, el tal defensor de la soberanía, le aprobó a través de sus serviles de la chanchera al estafador mundial Wang Jing. Así tendría que ser. Así tendría que ser. Saludos a Cari Miranda, que tiene 13 meses como miembro de la comunidad de cafeteros y cafeteras. Bendiciones, equipo de café con vos. Saludos a todos. Saludos a Cari. Gracias. Entonces, los niños, niño, dice la convención del niño, es todo aquel que tiene menos de 18 años. Y dice que son niños que tengan algún padecimiento crónico o que tenga problemas. Eh, que puedan poner en peligro su vida si se contagia el coronavirus. ¿Cuántos son niños en esa condición en Nicaragua? ¿O es un pretexto para escoger con pinzas a los niños de 12 años y más que tengan oportunidad de vacunarse? Yo creo lo segundo. Yo creo lo segundo. Yo creo que... Los hijos de los hijos de Ortega, los nietos y los miembros de la cúpula, todos esos que ya tienen 12 años para arriba, esos van a agarrar la vacuna de Pfizer. Y en el caso de las embarazadas, de nuevo, no existe explicación científica válida que le dé la razón a esa discriminación que están haciendo, que dicen de cuatro, de cuatro meses para arriba, de cuatro meses de embarazo para arriba. Ahí sí vamos a vacunar. De ahí para abajo, las embarazadas no, no se van a vacunar. ¿Por qué? Es parte de la discrecionalidad, no, la discrecionalidad con la que la dictadura maneja este asunto de la vacuna, el relajo, el molote, el caos, todo eso le conviene. Todo eso le conviene. Y anda, ve a Pitipoa en Naciones Unidas hablando, hablando. De que no se politice el tema de las vacunas. O sea, en Nicaragua, donde los coprófagos con Bata te dicen que gracias al comandante y la compañera te están poniendo la vacuna, llegó Pitipoa alegremente, hipócritamente, tartufamente, llegó a Naciones Unidas a decir de que no se politice el tema de la vacuna. ¿Han visto ustedes el tamaño de descaro que tiene este tipo? No tiene tamaño, pero tiene descaro. Por montón, ¿eh? el elfo, el elfo moncada no tiene tamaño. Pero la, la boca y lo que dice es una cosa sin nombre, sin nombre. Vamos a hacer la otra pausa comercial y volvemos eh, con más eh, noticias, con más comentarios de ustedes. Recuerden que están participando los que nos mandan super chat en la rifa de una camiseta. ¿Qué dice Michael? Dice. Eh, a ver. Mandaron un regalo, dice el que me mandaron. Es son bandidos. Dice CJNICA25, hablando de Wang Jing y la ley 840. ¡Viva el movimiento campesino de Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva y viva siempre! Los campesinos, eh, desde que esto fue aprobado, incluso antes, alzaron la voz en contra de esta ley entreguista, en contra de esta ley vende patria, en contra de esta ley regala patria, y eso les ha costado. La vida les ha costado sangre, les ha costado lágrimas, sudor y todo eh, lo que ha implicado esa lucha en contra de la ley del canal interoceánico. Díganme, ¿no, por favor, para ir a la pausa. ¿Cuántos me gustan? Van Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Vamos al vamos a la pausa, vamos al regalo, vamos a los me gusta, vamos a ver qué, con quién. Aquí estoy, miren. Listo y servido. Vamos a ver que, 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 con qué vamos. A ver. Nada más que me hizo larga, eh, que se le, se, le, se, le, se, le, se le perdió el mouse. Se le perdió el mouse en la computadora. Vamos a ver. Dice: <laughs> Café con vos, a taza llena, todos los jueves. Dice, es una, una sugerencia, hasta ahora una sugerencia de nombre del programa. A taza llena todos los jueves. Va, con mucho cariño me mandan en la, la propuesta. amo una cosa. Hay tres nombres propuestos hasta ahora. Vamos a hacerlo. Eh, como no vamos a hacerlo el próximo jueves, el programa, vamos a tomar un espacio para prepararlo. Tal vez de este jueves al otro. Del que viene al otro. A taza llena es una, una propuesta. Café a cuatro bandas. O a cuatro voces, puede ser. Cuatro bandas o cuatro voces. Y, eh, más temprano nos decían, Café Debate. Ahí están tres nombres. A lo mejor puede salir un cuarto o un quinto. Y el que más voten ustedes, el que más voten ustedes, ese es el que va a quedar. Porque ustedes son los que deciden aquí, con nosotros, eh. ¿Para dónde va este cafecito? Dice AR que hasta ahora 36 cafeteros van por la camiseta. Mande su super chat y participe usted también. No se quede sin su camiseta del saborcito de estar informado. La rifa vamos a hacerla eh, al final del programa. Gracias por eh, este, esta sugerencia. A mí me parece que es una muy, buen, una muy buena opción, pero quiero que sean ustedes los que decidan el nombre del programa. Yo, yo incluso le había pensado en, en, en reducirlo en contexto, pero eso es muy de café con vos, ¿no? Eso es muy de café con vos. Vamos a hacer un, un, un nombre que sea del programa de debate. Tulipán Nica. Familia en la patria cuentan que están obligando a maestros a ir a votar o serán despedidos. Siempre vemos el programa firme y digno. Es, eso es muy probable que sea cierto. A mí, que a, lo, a mí me dicen que le están indicando los trabajadores del Estado que si no van, van a tener problemas. Yo te lo creo. Pero completo, todas las letras que me están diciendo, yo te las creo. Me dicen que van a tomar eh, la, la, la línea de respetar a la gente y que decidan de verdad los nicaragüenses el presente y el futuro y que Ortega va a reconocer que tiene que irse del poder. Eso yo no lo creo, porque no están en disposición. Un amigo llamó hace un rato y dice, Tomás Borges le dijo, digan lo que digan. Hagamos lo que tengamos que hacer, lo peor que puede pasar es que perdamos el poder. Y lo sigue Ortega al pie de la letra. Al pie de la letra. La última llamada, doña Dickel. Aló. Bueno, lo siento, pero estaba yo recordando al enano criminal de Borges con sus palabras. Que ahí dice debate cafetero. ¿Qué le parece, doña Dickel? Debate cafetero. Por eso, pero eso no lo vamos a hacer hoy porque nos va a dar tiempo. No. ¿Eh? El, el, aquí está Walter Roa que dice el café de la patria. ¿Eh? Vamos a ver. Aquí voy, aquí voy apuntando. Debatiendo con café. ¿Sí vamos? Debatiendo con café. Bueno. Van, Ustedes van. <laughs> café con piquete, no. <laughs> Jorge huida, café con piquete. <risa> <Café>. <risa> Ay Dios mío, qué buenísimo. Vamos a hacer la pausa, café debate van ustedes eh, 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 proponiendo y les agradecemos. Cuántos me gusta hemos alcanzado. Café sin tapujos dice Camancita. Café sin tapujos. que café sin tapujos es muy es muy café con vos ya, o sea, a ver, pensemos eh, Camancita en, en algo que, que vaya más allá. No, oh, café con Taza, a taza llena. Suena bien, dice por ahí Samantha Borges, Samuel, Samuel Fonseca. ¿Cuánto me gustan más, para la pausa? 1432, nos, nos acercamos a los 1500, la pausa y cuando volvamos, lleguemos a los 1500 y más. Porque ustedes son los que le ponen eh, la dinámica a nuestro programa, a nuestro saborcito de estar informado. Josh Rutz Color Bar le decía hace un rato, cuando ustedes estaban. Eh, con las llamadas telefónicas, se está esperando que usted vaya a la ciudad de Bel Air en Texas y se dé el retoque y refrescamiento en el color de su cabello. Recuerde que la dirección es 6809 Chimney Rock, pero antes marque el 281-888-5184. Y cuando salga de Just Root Color Bar, usted se va a sentir esplendoroso esplendorosa, guapísimo o guapísima, con su pelo renovado. Cari Miranda, debate con sabor a café. ¿Mmm? ¿Viste, Cari? Debate con sabor. Esto lo vamos a poner en una encuesta la próxima semana. ¿Verdad? Y ustedes son los que van a decir. ¿verdad? El café de mi pueblo, dice. El café de mi pueblo. ¿A qué vamos apuntando? Tu café caliente. Eso decía Luis Almagro. ¿Cómo está el caliente? Fuerte y caliente, dice es la caricatura. <laughs> Gracias, amigos, por su sugerencia. Vamos a, la pa Vamos a la pausa comercial y regresamos con más en el saborcito de estar informado. ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con voz Nicaragua. Y toca la campanita, denle like a todos sus programas. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Es café con vos. Es café con vos. Si usted quiere sonreír plena y orgullosamente, si quiere resolver su problema dental, entonces acá en la Florida, Sweetwater Dental Clinic. Sweetwater Dental Clinic está en la 105-00 West Flagler, 305-223-7766. Primera consulta gratis y un descuento del 10% en cualquier procedimiento que se vaya a hacer en sus dientes. Usted va a sonreír plena y orgullosamente después de ir a Sweetwater. Dental Clinic. Me dice Armando Ramírez en un mensaje de superchat. Luis, combinar las tres primeras, dice. Oiga bien, a cuatro bandas, no, café debate, a cuatro bandas y a taza llena. Se oye bien, aunque un poco largo, pero me gusta. Vamos a ver, vamos a ver, gracias. Armando, CJNICA25, ¿café con leche? ¿En serio? No, me parece que no. Es como. Hay que meter algo del de, 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 de debate, ¿no? De la, algo que tenga que ver con las que va a ser de diferentes opiniones y demás. Bueno, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver recuerden que este es un programa de debate. Café con vos es café con vos. Vamos a abrir un programa de debate. Aparte. ¿Que puede llevar algo de café? Puede llevar, pero es, no es café con vos. Para que lo tengamos. Más claro. Gretel Castillo, esa camiseta viene para Costa Rica, firmes y dignos, dice gracias a Gretel. Que está completamente segura de que se la lleva. Mira lo que dice Jorge Úbeda. Café sin caite. Sí. <laughs> Roberto Leal nos manda ahí eh, un super chat. Liz Gurdian, en debate con aroma café. También dice. Eh, en debate con aroma a café. 9 Denis Madrid, debatiendo con café y rosquilla. la bueno, café con debate, colando el café, café pinolero, hablemos con café, café de palo, café con hojaldra. <laughs> y ahí van las sugerencias de ustedes. Gracias, de verdad, por. han salido aquí nombres muy interesantes ya. Café Libertador, dice por acá eh, Julia Cabistán. Eh, Martín de González Amador, debate con Luis. Ok. Los también. Debate con Luis. Ok, perfecto. Colando el café, dice por acá. <laughs> más y más. Eh, bien. Vamos a ver. Hay, y hablando de los campesinos, en Costa Rica, hoy, Varios miembros del movimiento campesino que están en el exilio llegaron hasta las oficinas, a las instalaciones de la Organización de Estados Americanos en Costa Rica, en Costa Rica, allá en San José, y leyeron un pronunciamiento ahí para que la gente de la OA escuchara al movimiento campesino nicaragüense, alzando la voz por lo que pasa en Nicaragua. Acá está. Nelson Seas del Movimiento Anticanal leyendo eh, parte del pronunciamiento que eh, le hicieron saber a altas voces a quienes están representando a la OEA allá en San José, Costa Rica. Venimos aquí para decirles que en Nicaragua no hay proceso electoral y que el pueblo no permitirá que haya un robo electoral en Nicaragua. El proceso electoral del 7 de noviembre de 2021 es una vergüenza. Haremos un paro popular. No aceptaremos esos supuestos resultados y que ustedes también, señores de la OEA, no deberían de reconocer a unos gobernantes ilegítimos. Estamos aquí para decirles que los campesinos nacimos libres como el viento y que nunca aceptaremos vivir bajo una dictadura sin derechos políticos sin derecho a pensar, a reunirnos, a organizarnos y protestar y sembrar nuestras tierras en paz. Estamos aquí para decirles que somos decenas de miles los que hemos tenido que tomar el camino del exilio, pero que nunca aceptaremos vivir lejos de nuestras tierras, lejos de nuestras familias y de nuestra patria. Exigimos entonces libertad para todos los presos políticos. Exigimos que no se reconozcan los resultados de la farsa electoral. Exigimos que no se financie más a la dictadura que reprime y asesina al pueblo. Exigimos el retorno de todos los exiliados y el retorno de la democracia con todos sus derechos. Solo el pueblo salva al pueblo. Movimiento Campesino Anticanal de Nicaragua, dado en la ciudad de San José, Costa Rica, Pavas, Romorcer, a los un día del mes de octubre del 2021. Ahí estaba Alberto Miranda, nuestro colega cubriendo esta actividad. Nelson Seas estaba leyendo parte del de, eh, pronunciamiento del de movimiento campesino pidiendo desde ya el desconocimiento de la ópera Bufa que Ortega. Eh, ha montado para el 7 de noviembre. Ahí está eh, Doña Chica, Francisca Ramírez. Ahí está mostrando el documento que hicieron llegar a la OEA allá en San José, Costa Rica. ¿Verdad? Eh, aquí está mostrando Doña Chica eh, este escrito en el que se le pide a la OEA que dé pasos. En la dirección correcta, que sería desconocer desde ya el proceso que Ortega ha montado y que quiere eh, hacer pasar como unas elecciones. Aura Baltodano, Luis, ponele debate con nicaragüenses. Saludos, dice. Te sigo desde Nicaragua. Gracias a Aura. Café dice: debate con nicaragüenses. Debate con nicaragüenses. Vamos a ver. Ustedes son los que van a tomar la decisión porque vamos a ponerle en la encuesta. Café sin censura dice Martín Rocha. Café sin censura. Saludos a Martín. Gracias por su sugerencia. Acá está lo que dijo eh, la ex presidenta del Movimiento Campesino exiliada en Costa Rica, eh, Francisca Ramírez. Sobre lo que pasa en Nicaragua, la matraca sugiere café libertad. Café libertad. Ok, gracias a la matraca. La chica decía esto más temprano. Que vamos a seguir demandando que realmente haya elecciones con condiciones, que es lo que no hay y que no puede entrar eh, un organismo como la OEA. Eh, nosotros esperamos que realmente sea la voz donde diga que las elecciones... En Nicaragua son ilegítimas, porque sí son ilegítimas, y que no crean que porque en Nicaragua no hay eh, manifestaciones, porque el pueblo está realmente de acuerdo, sino porque tienen un régimen con armas, asesinando, secuestrando. Eh, hoy en la actualidad las la familias están viviendo luto, dolor por una pandemia que fue mal manejada, porque no es un gobierno capaz de gobernar un país más que de asesinar a su pueblo. Ahí está Doña Chica Ramírez, exiliada de Costa Rica. Estaría presa Doña Chica también. Doña Chica estaría presa, definitivamente. Me gusta lo que dice Juan Pérez Prado. Café debate, café debate a taza llena con Luis Caliano. ¿Qué le parece? Café debate a taza llena con Luis Caliano. Café. Bueno, yo creo que ahí está. Vamos, vamos buscándole. A taza llena. Con el... Ok. Gracias siempre por, por sus sugerencias. ¿Cuántos me gustan más? Ya estamos arriba de los 1500, creo. ¿no? Que si usted me dice que, que no, terminamos el programa. No, terminemos el programa, pues ya. Terminemos ya. ¿Ah? ¿Cuántos cuánto me gustan más? ¿no? 1490. Ah, estaban entretenidos con el, con el nombre del programa. Ok, 1490 me gustas. 1490 me gustas, ya alcanzamos los 1500 en los siguientes minutos. Qué importante es que los movimientos sociales y los, los líderes y lideresas tengan siempre como medida de resistencia verse, mostrarse y alzar la voz. Podemos estar en desacuerdo o en desacuerdo con, con, con ellos. Lo importante es que estén alzando la voz por Nicaragua, ¿verdad? Y en este caso, doña Chica eh, es una persona que le causa gran simpatía a una, a una parte de la población, a otra parte no le causa simpatía, pero no es lo más importante. Lo más importante es que está ahí y está eh, en ese evento de la, oh, de, la, de la lectura de este documento frente a la OEA, pidiendo lo correcto, que se desconozca desde ya el Sainete electoral de Ortega. Douglas Morales, nos manda ese super chat. Eh, dice, dice Vince Ricardo: sorbos de café en libertad. Sorbos de café en libertad. Ahora, déjeme decir lo siguiente. ¿Qué dice, qué dice Claudia? Debates con libertad con Luis y Deikel Galeano. Eh, doña Díquel, no. Les agradezco la sugerencia. Pero ella no, no es amiga de las cámaras. Para la fotografía sí, pero para hablar delante de las cámaras no. Café denso. De nuevo, les agradezco todas las sugerencias que llevan Café. Pero piensen que es un programa de debate. programa de debate. ¿no? Eh, tratemos de darle un poquito más de, ap de, a de apertura. ¿Verdad? Dice Héctor Acosta. Una, un, digo apertura a algo que sea diferente del café. Y les agradezco que café sea, que café con vos sea lo que más hacen a énfasis porque les gusta el café. Gracias. Pero tratemos de pensar en un, en un programa de debate. Héctor Acosta, debate expreso. Así con S, no con X. ¿Mm? Debate expreso. Ok. Debate expreso. Expreso. Uh -huh. Muy bien. Gracias a, a Héctor. Nica, ni, ca, ni café debatiendo. Dice por ahí, café de opiniones. Y ahí vamos. Cafeteros piden la palabra, dice Rosario Salinas, un sorbo de café con ansias de libertad. Café fuerte. Café en llamas, Dios mío. <laughs> Douglas Morales, café latte con debate. Café late con debate. ¿Qué le parece? Café, late con debate. Con debate. Muy bien. Gracias. Qué bien. Café late con debate. Café con franqueza, debatiendo con un café pinolero, Café debate a taza llena con Luis Galeno. Insiste Juan Pérez Prado, me parece que es un buen. Un poco largo, pero, pero es, un buen, es, un buen, es una buena opción. Debate a taza llena. Vamos a ver. Vamos a hacer la encuesta y ustedes van a votar. Ahora, son un montón de nombres, vamos, vamos a. a una peinada para que se vaya acercando un poquito más a la esencia de lo que va a ser el programa. Pero les agradecemos todas las sugerencias. Todas. Hablando con libertad. Eh, café cocido. <laughs> Tardes libres en debate. ¿Mm? Tardes libres en debate. Ok. Muchas gracias. Debatiendo opiniones. Bien. Vamos a ver. Café fuerte, ya lo teníamos, café fuerte. Bien. Algo más, doña deikel Creo que ahí tenemos terminado. Vamos con la rifa. Vamos con la rifa, no sé, a ver este café siento. ¿Mm? Falta una pausa. El viernes pasado, ya me, había, ya me había volado todas las pausas y me dijo doña Deikel que no tenía espacio para más, para más pausas. Yo pensaba que me las había gustado ahora también todas y me dice que me falta una. Vamos a la pausa comercial. Café en su punto. Café en su punto. Gracias. Ah, hablando con libertad. Muy bien. Hablando con libertad, gracias a, eh, a José Vargas. Café con debate hacia la libertad. Café. Con debate hacia la libertad. Gracias. Vamos. Vamos, todas son, todas son bienvenidas. Gracias. Dice Flori y Alvar Norori: vos tenés mi dirección, Mándame la camiseta. <laughs> Vamos a la pausa comercial y volvemos con la rifa de la camiseta y con las caricaturas para eh, concluir el programa. Sorbiendo libertad. Sorbiendo libertad. Gracias a cada uno de ustedes. De verdad que son geniales con, su, con sus debates con voz. Con voz, con voz. Pero de dos maneras, ¿no? Debates con voz. Pausa comercial y ya regresamos. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Bienvenido a la nueva red 4.5G LTE, la red más rápida y que te conecta mucho más. Compartí más fotos y videos con mejor calidad en menos tiempo, sin interrupciones. Desde donde estés, estarás conectado a una red que evoluciona para darte lo mejor, sin fronteras y con la mejor experiencia en navegación. En Claro evolucionamos nuestra red. Ahora toda Nicaragua está conectada con 4.5G LTE. Pásate a Claro, el internet más rápido de Nicaragua. Claro que sí. Acá estamos. ¿Qué me le pasa? ¿Ah? Café con debate hacia la libertad. Estamos tomando en cuenta de todas maneras. Después que termine el programa, vamos a darle una peinada a sus comentarios para ir este, armando los nombres y después ponerlos en la encuesta. Vamos a terminar con, a lo mejor, con cinco nombres, los que más se acerquen al concepto, y los ponemos a, a, su, a su vista, para que ustedes, eh, para que ustedes, ay Dios mío, eh, para que ustedes tomen la... voten y sean ustedes entonces los que le pongan el nombre. Foro Café de los Jueves. Uh -huh. Foro Café. Sorbo de opiniones. Uh, sorbo de opiniones. A ver. Eh, vamos a ver las caricaturas de hoy para mientras... Eh, ¿Cómo? Dos caricaturas. ¿Qué, no sé qué pasó con Caco hoy. ¿Mm? Hay llamada telefónica. Ay, mamita. Sorbo de opiniones. Gracias, Jorge. Ya no lo había apuntado. Sorbo de opiniones. Muy bien. eso este me gusta. Este me gusta. Todos me gustan, pero vamos con la última llamada. Ahí que, que no la dejemos pasar. Aló. Aló. Sí. Aló. Quiero participar. ¿Le, le, lo escucho, amigo. Lo escucho. Parece que se arrepintió. O se le cortó. Puede volver a marcar si quieres. ¿eh? Dice Fran Leal, doña Deikel. Café al sorbo de la libertad. Ok, vamos a hacer un cambio. Ok. ¿Qué dice el Luis Enrique Calderón, doña Deikel? Luis Enrique, un abrazo. Eh, siempre, gracias por estar ahí eh, escuchando y viendo el cafecito. Café con Chile. Ay, mamita. <laughs> es que Luis Enrique eh, dice que a él le gusta a taza llena y que si no le ponemos a taza llena, él no va a ir a Just Roots Color Bar <laughs> es bandidazo este, este es Luis Enrique alo, la llamada, alo si, sí, quiero participar le estoy escuchando, amigo, adelante. Eh, Luis, es importante que el nombre que le des a tu programa tenga una connotación hacia dónde nos dirigimos y que todas las personas que participan tienen ese mismo sentimiento. De tal manera que propongo que se llame Café Libertario. Es una palabra libertario. corta, pero que connota el futuro de Nicaragua. Muchísimas gracias. Me parece que la propuesta del amigo es, eh, es muy importante porque es viendo hacia adelante ¿no? lo que estamos buscando, la libertad. La fe libertario es una buena propuesta. Muy, muchas gracias por su llamada. Gracias por participar. Hugo Reyes tiene 17 meses. Debate con café y más. Debate con café y libertad. Dice Hugo Reyes. Gracias también a Hugo por su propuesta. Aquí lo pongo Hugo Reyes. Debate con café más. Ok. A ver, AR. Estoy esperando que me dejes el nombre de la persona. Eh de eh, que, que ganó la, la, la camiseta. Pero antes de entonces, de que, para que R nos mande el, el material, la caricatura de Pedro Javier Molina de hoy es esta. Aparece un nicaragüense, ¿verdad? Mostrando el costillal, como decimos, de flaco. Y dice, la experiencia de buscar la vacuna en la Nicaragua de los Ortega Murillo, ven ustedes, se lanza desde un trampolín, ¿verdad?, hacia una especie de piscina cundida de coronavirus. Y allá en el fondo, bastante hondo, está una jeringa con una vacuna. ¿Qué les parece? la caricatura de Pedro Javier Molina de este viernes de redes y superchat. Vamos eh, con la de Manuel Guillén, que nos presentó esta. Aparece Asesínica, la Cinco Bollos, conocida también como la Señora de los Anillos, la vieja arrimada, como le dice Manuel Díaz, y está eh, rodeada. De urnas que dicen ilegítimas. El vetusto la ve y ella le dice: Estoy alistando las urnas para las elecciones, pero hay algo aquí que no me gusta. Ilegítimas. Así es. ¿Todas dicen lo mismo? Todas las urnas forman la misma palabra juntas: ilegítimas. Bien, vamos a ver. Estamos esperando que nos manden. Eh, el dato de quién ganó la camisa. Silvia Miranda, 19 meses como miembro de la familia de cafeteros y cafeteras. Café debate sin tapujos. Café debate sin tapujos. Vamos a ver. Acá está el resultado, doña Nikl. Mesa de cafeteros. ¿Mm? ¿Qué le parece eso, doña Díaz? Mesa de cafeteros. Gracias. Café bochinchero, dice Mauro Dávila. A la Chocho. No, eso está. Ah, suena pleito. Poderosos trazos de Molina, dice Samuel Fonseca. Coyuntura Nica. Mm, con Miguel Galeano. Coyuntura Nica. Doña Díaz que se asusta. La expectativa es grande. Póngame tambores. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá está eh, la persona que ha ganado la rifa de la camiseta de esta tarde. Vamos a ordenar y que lo avancemos. Porque ya el tiempo no no. eh, nos alcanzó. Pongamos quién es el ganador, o la ganadora. Vamos a ver, la tómbola viene. Vamos a ver. Aquí está. ¿Y el, el momento es en el que se saca del papelito. Jim Aldo Caballero. Jim Aldo Caballero es el ganador. Estos niños están en la tómbola. Ustedes vieron cómo estaban los papeles. Cada uno de los que participó fue apuntándose en un papelito. Se metió en la urna. pongamos de nuevo, doña que el momento en el que los niños escogen quién es el ganador. ¿El ganador, ¿Qué? ¿Qué? Y el ganador es? El ganador es. Jim Aldo Caballero. Jim Aldo Caballero, se ha ganado la camiseta de café con vos gracias a Jim Aldo. Vamos a hacerle llegar la camiseta contra viento y marea. Vamos a meterle en una catamal. Como una catamal, envuelto, para que revisen todos los catamales. ¿Qué dice Ginaldo? Vamos a ver si Ginaldo aparece en las próximas. <laughs> eh, si aparece en los próximos mensajes, para eh, que nos mande ahí unas palabritas. Él ha ganado, que nos diga, hay que, hay que preguntarle a Ginaldo el número y cuál es el modelo que quiere. ¿Cuál es el modelo que quiere Ginaldo Caballero, que es el que se ha ganado la camiseta? De este viernes de redes y superchats, ¿cómo eso? O que escriba el correo, ¿verdad? Escriba el correo Ginaldo Caballero para que nos diga más o menos eh, letra y también el modelo que quiere, ¿Mm? <laughs> el modelo que quiere de la camiseta del saborcito, de estar informado. Aquí está el, el correo al que puede escribir Ginaldo para darnos los datos, ¿verdad? La letra, el modelo, la dirección, todo. Lo que necesitamos para enviársela. Muchas gracias. Felicitamos a Ginaldo por eh, haberse llevado la camiseta, por ser fiel al saborcito de estar informado, por estar ahí pegado a la base y acompañarnos en nuestro programa. Dice AR: Felicitamos a Ginaldo Caballero que se ganó la camiseta. Por favor, escríbanos, ahí está el correo para coordinar el envío. Debatiendo con Galeano. ¿Qué dice, señor? Debatiendo con Galeano. Debatiendo con Galeano. Ok. Más sugerencias. Gracias. Debates, opiniones y más. Con Luis Galeano, dice Wilmer Quintanilla también, más o menos parecido al, de, eh, al anterior. Hemos cerrado el programa, hemos cerrado ya eh, todos los segmentos, hemos llegado al final. Tenemos, ¿cuántos me gusta, Doña Dickel? 1593. Vamos a subir a 1700, seguramente, con la canción. Ustedes se ponen las pilas al final. Gracias siempre por eh, ayudarnos a alcanzar la, el arranque de los 1500 para arriba. Todo es para celebrarlo siempre, 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 siempre. Planchando con café. Pero es que el término planchando, según lo que yo he visto acá, en esta, en esta patallita, <laughs> es eliminar a los patraces, hay que plancharse a los a lo patraces, planchando con café. Paro Nacional, 6, 7 y 8 de noviembre, dice CJNICA25, es su propuesta. Ustedes tienen la palabra también sobre cómo manifestar el repudio al vetusto, al tirano vetusto, al carcamal, al violador de niñas, al asesino en serie, al narcotraficante, lavador de dinero, eh, al embaucador y embustero, al eh, criminal Daniel Ortega Saavedra, y a las Cinco Bollos, conocida también como la Señora de los Anillos, eh, también como asesínica, la vieja arrimada, la chamuca, como le dice. Y la grafica Manuel Guillén para repudiarlo a los dos, a la estrafalaria esperpéntica, patibularia Rosario Murillo. El verdugo de los Ortega, Dios mío, no, no, no. No hay que ser verdugo de nadie, de nadie. Hay que pelear por la libertad, batallar por la libertad, luchar por la libertad, desde abril hasta la libertad, desde abril hasta la libertad. Siempre, siempre, siempre. Gracias por habernos acompañado, amigos televidentes y oyentes. Yo les recuerdo siempre que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, más de 150 secuestrados políticos en Nicaragua, los que estamos en el exilio, más de 100 mil, y la mayoría del país en una verdadera votación y elección, ya saben ustedes cómo sería, un arrastre. Espantosa para mandarlos al basurero de la historia, que es donde merecen estar. Estamos pidiendo siempre cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno. Y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de café con vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Bobos. Bueno, bueno amigos. Aquí les va ahora una nueva cancioncita. Esta es basada en aquella canción de Carlos Mejía de la hacienda de Don Nelo. Pero le hemos hecho una adaptación. Ahí les va. En la hacienda de los sapos hay patracio a granel, con su nombre santo y seña yo lo puedo conocer. La señora Chamuzapa es matrona de alta capa, cuando no sale en la tele, en la radio se destapa. Cuando usted visite el Carmen, yo lo voy a convidar y sabrá que la sapiencia es la ciencia de sapiar. Y no se ande confundiendo con patracio chaparrito Que una cosa es un zapote Y otra cosa es un zapito Y aquí le va para que se agarre el duro La reta gila de los sapos Vámonos La zapa mama, la soberana no confunde la una rana la zaparica de la camila junto a su mamá siempre de fila y la seomara sigue el camino encalinchada con su cretino la zapa reina de la alcaldía rueda que rueda de noche y día la zapa chancha de la chanchera cual más gorda a cual más fea la magistrada de la injusticia me queda viendo con su malicia la chela creepy de Lely, Sueña su empresa televisora, llena de sapos la carretera, viva que viva la sapera. Bueno, ya saben amigos, Todos sapo tiene su apodo. Y aquí les va de vuelta por si acaso no se la han aprendido. En la tienda de los sapos hay patracios pa a granel. Con su santo y seña yo lo puedo conocer la señora chamuzapa es matrona de alta capa cuando no sale en la tele en la radio se destapa cuando se visite el carmen yo lo voy a convidar y sabrá que la sapiencia es la ciencia de sapiar, y no se han de confundir, Compadracio chaparrito que una cosa es un zapote y otra cosa es un sapito Bueno, y les vamos a repetir la retajila de los sapos A ver si ustedes se la aprendieron Aquí les va La zapa mamá La soberana No confundirla con un Rana, la zaparica de la camila, hasta su mamá siempre de fila, y la ciudad mala sigue el camino, encalichada con su cretina, la zapa reina de la alcaldía, rueda que rueda de no chanchas de la chanchera, más cual más gorda, cual más fea, la magistrada de la injusticia me queda viendo con su malicia. La chela creepy de la emisora sueña su empresa televisora, llena de sapo la carretera, viva que viva la sapera! Ay, lo vemos el otro viernes, pues